thank oh. you Al Cazando Orcos, hola Valentina, ¿de que te ríes? <laughs> que estaba yo con el, En la cuenta regresiva, tranquilamente, con tu, tum, pintando mi mierdita y, y empieza a saltar el punto ¡Bam, doy, hostia, Dios! <laughs> Está guapa la intro. Me ¿eh? cagué toda, Tan Victoria. <laughs> bueno, ¿cómo estás? Ahora viene Miguel, ¿vale? Que está. Miguel está con sus cosas de Miguel. Eh, me, sea, he Miguel eres el, tú. me he hecho el cambio de sexo y como lo quería ser realista para que no me cogieran por fraude. Eh, 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 oh, está bien, está bien. Sí. Bueno, ¿qué tal estás? Se te ha ido la luz. Cuéntame. Sí. Bueno, y la gente que estaba viendo en la vida posmoderna se, se dio cuenta, o sea, estaba ahí tranquilamente, desaparecí, y bueno, tengo pero un pero sentido se de radiador que hace ruido, cuando vuelva, me enteraré. Pero se suele ir habitualmente. A ver, es América Latina, puede pasar mucho más habitualmente que en España. Saquenme de Hispanoamérica, saquenme de Latinoamérica. Bueno. No, no, igual te digo una cosa, ¿eh? O sea, yo en España era la persona a la que más se le cortaba la luz, eh, en, no sé, en todo el país. Aquí, aquí también se va, aquí también se va. No no, mucho, a lo que voy yo es que uno puede salir de Latinoamérica, pero Latinoamérica nunca sale de uno. <risa> <risa> es así. Bueno, está bien, está bien. Eh, bueno, está por aquí Carlos que dice arriba Australia falta Valentina Barbarian. Es verdad, no hemos hecho una versión de Valentina Barbarian. Tienen razón. Nos no han hecho una versión hoy. Valentina de nada, de nada. No, en la miniatura sí estás. Así en la sí, miniatura es. Verdad, sí estás. Bueno, en la miniatura mía no, porque Miguel y yo teníamos una miniatura distinta cada uno. Yo hice una miniatura súper rápido y no, pu no te puse. Pero Miguel sí. Así Entonces, son. La miniatura Así oficial son. sí que tiene. Sí que tiene la, la cara de Valentina ahí preciosa. Bueno, a este programa, que sepas que este programa va de orcos. Entonces, nosotros lo que hacemos es cazar orcos, o sea, dar nuestra opinión sobre los orcos al principio del programa y después, cuando ya hemos terminado, entonces rellenamos con algo. Vale. En este caso, yo hoy tengo una entrevista, pero así por casualidad. Sí, sí, una entrevista que le ha hecho Marina Lobo a Pamela Palenciano, así. De, en plan que me la encontré de casualidad. Fabuloso. ¿Qué opinas de los orcos? ¿Qué opino de, lo, de, de cuál particularmente? ¿De pues de alguno, no sé. El que más, ¿Cuál es tu orco favorito? ¿De España? Hola. Hablando? ¿Me, he vuelto, ¿Me he vuelto a caer? Hola. No, ¿te oigo? Vale. Hola, hola, hola. ¿Me oyes a ahora, mí? Ahora, ahora, sí, ahora sí. No, de los orcos no, de verdad. ¿Qué opino de los orcos de verdad? Pues, sí. no, a ver, estéticamente no me gustan porque me recuerdan a las feministas. Está bien, está bien. Agustín, muy buenas, super chat para saludar. Muchas gracias, Agustín. Un beso, estamos muy bien. Un beso, Agustín, qué suerte que no sos de España. Exacto, exacto. Porque, no, 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 yo ya se lo digo siempre, yo le digo, Agustín, es como, llamarle, es como ser un español que se llame Agustín Chota. <laughs> claro, Pero, yo siempre le digo. En Argentina? Claro, yo siempre le digo. Agustín casi digo tu apellido. Agustín Uy. casi digo tu apellido. Eh, bueno, pues yo estoy a favor de los orcos, así que ya hemos terminado de hablar del tema y ¿qué te parece que pasamos a rellenar? Perfecto, me gusta, Vamos me gusta que rellenes. Vale, Miguel viene ahora, vale, que está haciendo sus cosas de Machirulo opresor y que está ahí editando un vídeo para subir al canal y todo el rollo, ¿vale? Ahora viene yo sé Miguel. Que, chicos, yo sé que no soy Miguel, pero bueno, traten de conformarse por ahora. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver, eh, espera un momento. No, ¿dónde está? Aquí. Entrevista completa a tu amiga Pamela Valenciano. ¿Por qué está, por qué, por qué te he traído? Recuérdale, refrescale la memoria a la gente, mejor, antes de nada. Yo creo que ahora yo estoy asociada a Pamela Palenciano de aquí para Prueba. toda la vida. Nuestras almas están juntas en el universo. Sí. Es más, el día que Pamela Palenciano muera, muero yo también. Esto es así. Es así. Así de, que de hecho, te da nada a Pamela Palenciano. Tú sabes esa teoría que dice que todo tiene... Pues no, tú, eh, está el negativo y el positivo de todo, ¿no? Hay Exacto. como, digamos, todas las ecuaciones tienen que ser balanceadas, eso es el, el Yo, el, por supuesto, soy la versión positiva de Pamela Palenciano. Claro, tú eres la versión buena y ella no. No voy a decir nada más. No no, 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 he dicho que sea la mala. He dicho es mi versión no. malvada del, de, del multiverso. Exactamente. Bueno, pues, eh, nada, yo tengo una personal con Pamela Palenciano. Sí. Eh, desde el momento en el que, desde la asociación en la que yo trabajaba, decidimos ponerle una denuncia como una casa por delito de odio contra los hombres, básicamente por decir cosas. Como que eh, todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores, o que si tu pareja, luego de una discusión decide no contestarte durante una hora, es justificable darle 26 hostias. Entonces, eso eso pues, lo dijo ella totalmente. En su eh, tenéis, por cierto, en el canal de Chocobollos, una reacción de chocobollos a todo su espectáculo de no duelen los golpes, entero. Que además eh, no es algo que ha dicho una vez. No. Es algo que lleva repitiendo 16 años de forma patológica en todas las instituciones públicas de educación a las que la llevan frente a menores de edad que en muchos casos no pueden optar a no verla. Entonces, Exacto. claro, para mí el problema es ese, porque si de última, si somos liberales, por ejemplo, creo que en este caso Vicky y yo lo somos, si somos liberales, pues decimos, bueno, si hay gente dispuesta a poner de su propio dinero bien ganado Eso es. para escuchar tu puta gilipollez, pues mira, perfecto, está bien. Total libertad, claro. Sí, 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 yo no sí, me sí, voy a sí. ir a meter ahí. El tema pues es cuando or lo pagas. organizas el evento en un, en, un, eh, en un espacio que se paga con las entradas de la gente, cero pegas. O sea, normal, como si dices ahí, yo qué sé, mientras no sea ilegal lo que estás haciendo. Efectivamente. Di lo que se te dé la gana. Ahora claro. bien, ¿cuándo? Para empezar, lo, lo más liberal que haces es hacerlo en un sitio que recibe subvenciones públicas. ¿vale? Eso es. Cuando sí. lo haces. En giras del Ministerio de Igualdad para educar a la juventud en materia de violencia de género, con, la, con el dinero de todos los contribuyentes del país, y además frente a menores de edad en un contexto educativo, a mí que empieces a decir cosas como el todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores comienza a parecerme un poquito problemático. Correcto, y encima cuando supimos lo que ella cobraba por cada no que era casi dos mil euros. Exacto. Que casi 2.000 euros Vicky el más barato el más barato por eso y el, el monólogo su mismo monólogo se ha pagado a 7.000 también Hostia, o sea qué. no puede ser y ojito porque si ya nos vamos a los detalles si queremos meter me, meter el dedo en la mugre y seguir sacando hasta que deje de salir pus de dinero público en... eh repito no solo de dinero público sino de partidas presupuestarias de la fuerza aérea por ejemplo ¿qué? Sí. ¿Cómo es eso? Luego sí, lo tengo ahí guardado de la edad de Cristo, pero voy a intentar encontrártelo. Qué fuerte, de verdad. Bueno, el caso ¿Qué, es que la fuerza era aquí. No, no se sabe. Qué fuerte. El caso es que el día, eh, hace seis días, no hace seis días, no hace más, porque hace seis días es el extracto que ha subido Marina Lomo a su canal, estoy hasta el coño, es un canal... Pues muy, con un nombre muy fino, ¿no? Como ella. Entonces, eh, hace sí días subió el extracto, pero esto es de antes, porque es de la semana pasada, eh, que le hizo la entrevista a Pamela Valenciana. ¿Qué me estás diciendo, perdona, que ahora tienen canales de YouTube, suben extractos y todo. ¿Han, apre han aprendido a trabajar? Han aprendido a trabajar. Hola, Miguel. Increíble. ¿Por qué estás en París? Claro, porque esta semana Hola. son las elecciones? Claro. ¿Por qué estás en París? Porque lo tenía así del último directo y ya lo he dejado. Digo, ah, eh, vale, he, he visto lo que tenía de fondos, me han parecido todos horribles. Hola, Valen, ¿qué tal? Hola, he ¿cómo dicho, va? Ahí vamos. Acabando de cenar una manzana. Y... <laughs> bueno, eh, ¿qué opinas de los orcos antes de nada? A favor. Primero, a favor. Vale, pues ya. No, está. no, seguís, seguís, que no quiero interrumpir. Vamos. Que, que estaba diciendo Valentina que ha encontrado que en su momento, le encontró a Pamela Palenciano. Que uno de sus monólogos, no sé si lo estabas oyendo, que uno de sus monólogos había sido eh, pagado con una partida presupuestaria de las fuerzas aéreas, por ejemplo. Madre mía. Y, ¿Y que no? lo que decimos siempre de que costaban los monólogos 2.000 euros, que no, que hay monólogos de Palma de la Palisena que costaron 7.000, sí. ¿sabes? O sea, de, de normal, como su precio base, son creo que eran 1.400 euros. Sí. Sí. Y luego te encuentras uno que lo ha cobrado 700. Y después te encuentras uno que lo ha cobrado 7.000. Y dices, ¿en función de qué va esto? Exacto, qué fuerte todo. Hay, bueno, hay, hay cosas, no sé si os acordáis de una youtuber que se llamaba Sadaf, que fue de las primeras feministas ¡Hostia! de YouTube. Yo tengo de, mensajes con Sadaf. De, de los albores de, de los albores de YouTube. Bueno, pues Ay. resulta que cuando ella se marchó de, de YouTube, se fue con una carta de despedida. Diciéndome voy, porque el movimiento feminista está parasitado por un montón de, de. No dijo charos, charos es lo que diríamos nosotros, pero viene a significar charos, que se están lucrando el movimiento. Yo me he dado cuenta, lo quiero denunciar, se han dado cuenta de que lo quiero denunciar, y están yendo a por mí. Y me están acosando, me están haciendo bullying, y como no puedo más, dejo YouTube. O sea, Ay, no pero sé... a mí me. A mí me parecía súper mona, tío. Se podría venir a nuestra parte y la Te podríamos una cosa, ¿eh? No me parece que fuera una chica eh, malvada, como sí si me parece no, que valenciano. parecía, mm -hmm. era bonita, parecía un, parecía un duendecillo. Parecía ahora, ingenua. Si no bueno, si, un... las buenas intenciones, ¿sabes? Sí. Ahora sí. es un chico trans, ¿eh? por cierto. Da igual, que o sea lo que quiera. No, quieran... no, no, lo digo, lo digo como, como dato, que ahora, ahora están otras cosas. Ya no están en el rollo feminista, ahora están en el rollo de visibilizar la causa trans y tal. Ah, bueno. Bueno, el caso es que se tuvo que largar de YouTube, no por la gente de derecha malvada que la rebatía, no, 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 no. Se marchó por gente, yo creo, que como Pamela Valenciano. Y la pena es que nunca llegó a decir quién, quién eran esas de esa cúpula feminista que estaban llevándose los lereles. A ver, por aquella época lo que había era. Eh, ¿Cómo se llamaba esta? No sé qué, Castro. Patricia ¿Cómo Castro. se llamaba? No, Patricia, no, Enrique, No, la que era una mujer. Eh, Patricia Castro. Patricia ¿sí? Castro, de aquella época, feministas de Los Albores. Patricia Castro, las Towanda Rebels. Había una, no sé si se acuerdan. Es Aime, que Aime, Aime la, la, en... la que estuvo de novia si con. Bueno, sigue, pero con pues, Miare, sí. Con Miare, la que estuvo de novia con Miare. Y había una que era muy graciosa. No sé si la llegaron a conocer porque era de Argentina. que Se llamaba Femidomi. ¿Os acordáis de Femidomi? No. No, pero el nombre mola. Pero el nombre, el nombre mola. <laughs> fue una fantasía, fue una fantasía. Bueno, dice Eñe ha regalado cinco subs en Twitch. ñe, muchísimas, muchísimas gracias, ñe. Mi ñemigo, últimamente se está portando muy bien, ñemigo. Bueno, pues el caso es que el otro día estuvo con Marina Lobo. Eh, si queréis, María la Luzla. vemos. Sí, 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 sí. Vamos a darle. A ver, a ver, la tengo por aquí, aquí. Solo no quiero pero... ver porque estoy aquí con vosotros, pero no es algo que elegiría para ver en mi tiempo libre, no. No, no es algo que me haga <laughs> especial ilusión. Mira, así estamos todos junto con Marina Lobo en la misma, en la es misma verdad. línea que Marina Lobo. ¿Eh? Hay algo que, que es, es llamativo de Pamela Parencia, ¿no? Sí. Que es como, uno podría decir, sería como el equivalente a decir, joder, qué bien te mantienes, ¿sabes? Pero es como al revés, porque siempre, es verdad que siempre está igual, desde hace 15 años está igual, pero igual de mal. <laughs> claro, uno de envejecer muy rápido es que luego ya no se denotan los años. Claro, claro, eso es como el rejón que vive entre los... Él tiene como entre 25 y 95 años. Sí, exacto. Es así, a mí, es así. En, entre 5 y 95. <laughs> entre, sí, perdón, entre 25 no. Entre 15, es verdad. <laughs> bueno, vamos allá. Eh, le voy a dar un poquito de velocidad porque ya sabéis que son muy pesaditas. Vamos a ponerlo así. Venga, le doy. Qué alegría que estés aquí. ¿eh? Yo ya no sabía, tenía mis dudas. Digo, madre mía, qué diferencia horaria. Ay, cariño, gracias por invitarme. Gusto pues Estoy sí, aquí más pues pero quería estar contigo. Lastimosamente, que intentes censurarla va a seguir viva. Eso te iba pero a decir, porque pregunta. justo que hemos estado hablando. Dime. No le he diado ni dos segundos. ¿Por qué? ¿Dónde está Pamela Palenciano ahora mismo? Está, está... En, en donde es su marido. Perú. Ah, ¿No era El Salvador? El, El Salvador. Salvador. Está en El Salvador y habla de lo de Bukele y todo eso. Vale, vale, eso sí. vale. vale. Oh. Espera, eh, sí, va a hablar de lo de Bukele. No, pero eh, aquí esto va, es importante aclar saber, ¿eh? aclararlo porque ella es antirracista selectiva. ¿Porque ¿A qué, sí. a qué te refieres? Porque si es una persona que no es de su cuerda ideológica, entonces los comentarios xenófobos están legitimados. Ah, bueno, parece? sí, ya lo comentamos. Es más, <laughs> le estábamos diciendo con Vicky antes que dan ganas un día de levantarse con el pie, con el pie izquierdo y decir, ah, ¿sabes qué? Pues te voy a denunciar. <risa> <risa> Estaría guay. A ver, la prueba la tienes y en YouTube sigue. Sí, 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 por supuesto. Es así, es lo que bueno. hacen ellos. Pero si parece que tienes tú 20 años, no puede ser? en Cada pata. No, hombre, ya tengo 41, pero sí, sí, sí. Wow. Es que empecé muy, empecé muy jovencita con solo ver los golpes y, y por ahora, lastimosamente, que intente censurarla va a seguir viva. Eso te iba a decir, porque... Sí, justo con ese monólogo en el, que, en el que se jactaba de que cuando su ex intentaba huir de un conflicto, ella iba detrás y le pegaba. Una maravilla. No, 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 que peor O sea, ni siquiera es que he intentado O sea, era, Bueno, luego de una discusión Estás en caliente, no quieres seguir calentándote más Dices, bueno, me quedo callado durante una hora Vale, pues 26 hostias Claro, claro Qué sí, graciosa sí. es la, la palabra. Fíjate en toda la introducción De la censura de obras de teatro, de conciertos, de películas Por parte de Vox en diversos ayuntamientos y comunidades Y hoy justo vienes a presentarnos otra obra No sé de... si sabes eso Valentina. La nueva obra Defendiendo a las Madres Protectoras Sí. Ah, sí, esa, esa es buena, esa, esa es una. Lipe dice que tres personas más guapas en el directo de hoy. Buenas noches a todos, menos a uno. ¡500 bits! ¡Uy, qué machista! No te lo, lo tengo, pero en Twitch, el uy, qué machista de Carmen Sevilla. Perdona, no lo vayas a oír, pero, pero es muy bueno. Muchísimas gracias por esos 500 bitazos. Y a Musasoso que dice 20 años tiene subvencionados. Ojo. Sí, la mitad de su vida, y aparte con el único monólogo, porque si tú ves, por ejemplo, otros humoristas, bueno, Pamela Palencia, no de humorista, lo vamos a llevar con pinzas. Pero tú ves, por ejemplo, a, a Leo Harlen o cualquiera de estos, y tiene, y sí que es cierto que repiten el mismo número, pero lo varían, o tienen otros números diferentes y van alternando. Pero es que esta tiene un monólogo y lo repite siempre. Es en Correcto. plan, a ver, has tenido tiempo para preparar uno nuevo. Exactamente. Muchísimas gracias, Musa. Un besazo enorme para ti, Musa. Eh, y ella dice: ¿Pero por qué hay tan pocos dislikes en este canal? Ya estáis todos dándole al pulgar arriba. ¿O sois unos sociatas. Saludos a los tres. Y gracias, Musa, por la... el regalo, tú sabes cuál. Es verdad, Musa, que se me había olvidado decirte muchísimas gracias por ese regalito que nos hiciste. Muah, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias, Musa. Eh, y Chir, hola, Alex. Muy buenas noches, por fin os pillo en tiempo grande los tres. Mil bits, mil bits, Alex. ¿Cómo que ya los está, tres? Se acabó somos, el programa, nos vamos. So, somos cinco. cinco. ¿Qué pasa con la pobre Marina que ha venido también y con Pamela? Es verdad, y Qué Marina y Pamela ¿verdad? que desprecio, no puede ser. Muchísimas, muchísimas tratando. gracias, Alex. Dime, Valentina. Estaba intentando encontrar, porque yo sé que lo tengo, me consta que lo tengo, estoy simplemente intentando localizarlo. Un fragmento de una entrevista de Pamela Palenciano que vio con el podcast feminista Loca Yo, eh, eh, donde ella explicaba que, claro, que en el momento en el que vivió esa situación violenta con Antonio, el tipo en el cual hizo ese luego y luego flipaba durante 20 años. Claro, el cual no supera, eso es importante también. No lo supera. ¿Le tiene que estar pitando los oídos al pobre ex? Pues. Eh, esa cuenta que en su momento no denunció a este tío porque dice, pero en ese momento, claro, no se hablaba de violencia machista. ¿Qué iba a denunciar yo? ¿Que nos pegábamos entre los dos? ¡Hala! No. Resulta que estamos confesando no. que era una relación de violencia bidireccional. Claro, claro, claro. Qué fuerte, tío. Ah, bien, ¿Habéis bien, comentado bien, lo de que dijo bien, que bien, los bien. hombres maltratados eran en realidad hombres sí, maltratadores? Lo ya dijo bien. Valentina. Es que tengo, yo tengo, tengo hay un espacio de mi cerebro que se reserva específicamente para frases dichas por Pamela Palenciano. Y Las la, la recuerdo, o sea, de hecho a veces me han dicho, se ha quedado a dormir en un amigo en casa o lo que sea y me han dicho por la mañana, ¿estás bien? ¿Por qué? Porque por las noches has dicho, todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores. <laughs> es que es normal, es traumático, o sea, es traumático. Sí. Ya os digo que yo he visto los vídeos de Chocoboyo reaccionando a su monólogo. Y es traumático, de verdad. Bien. Claro, no. ...que se llama arrancamiento, que también puede ser que, que, que sea... Arrancamiento de... es lo de las madres protectoras. Lo de las madres protectoras. Porque les arrancan a los hijos. Que en claro. realidad, curiosamente, sucede lo contrario, ¿no? Cuando se los secuestran. Eso es. Pero también es un argumento muy... Pot... Por cierto, lo ha comentado Grisa, creo que fue ayer. Es un argumento muy potente contra el supuesto patriarcado, que siempre se conciba al hijo como propiedad de la madre o como que la madre tiene un rol primordial dentro de los progenitores. lo que te van a decir, sí. pero es que es eso, claro. Por eso yo siempre digo la frase de que, en realidad, claro, eh, la teoría se sustenta, se sustenta en evidencia, no la evidencia en teoría. Entonces, ellos ven la realidad y tratan de hacerla encajar en lo que están predeterminadas a, a, y convencidas a querer creer entonces tú le dices esto a ver vamos a lo taxativo de la realidad por ejemplo mismamente ya no nos, nos tenemos que ir a problemáticas como el secuestro parental la alienación la obstrucción de vínculos dices en un juicio por custodia hay un divorcio y resulta que tiene lugar un juicio por custodia y si tiene lugar un juicio es porque ambas partes quieren obtener la custodia y no pueden ponerse de acuerdo de otra manera eh, lo que te vas a encontrar es que estadísticamente siempre le van a dar esa custodia a la madre. Pero es que bueno, eso parte de la idea de que es la mujer, dentro del patriarcado se concibe que la mujer es la que tiene que ejercer los cuidados. Entonces. Porque, claro, claro que, ahí es donde cogen la evidencia y la, intent la intentan hacer encajar en su teoría como de lugar, porque en realidad. Mismamente, por darlo vuelta, podríamos decir, si quisiéramos hacerlo encajar en una teoría contraria, decir, no, es que se, eh, no, se le da a las madres porque los hombres son concebidos únicamente como carteras andantes, como cajeros automáticos, como que por el hecho de ser hombres están menos capacitados para claro. ejercer la crianza de sus hijos. Claro, si queremos, si queremos podemos retrasar el discurso hasta donde se nos dé la gana. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Observar la realidad y en la realidad lo que nos encontramos es que las mujeres siempre tienen los derechos de maternidad, como que los hijos son por defecto propiedad de las madres, como que las madres tienen derechos por defecto sobre los hijos y los padres en tal caso se los tienen que ganar. Claro, pero y aparte que es que yo me acuerdo que antes lo moderno era los 90, en los 2000, era el, todo el, 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 el asunto de la custodia compartida y lo que. Mm querían las mujeres era poder conseguir la custodia compartida no que por defecto se, se, si en un caso de divorcio se los quedaran ellas sí o sí. Claro, pero es que los 90 fue los 90 y principios de los 2000 fue el punto álgido de la emancipación de la mujer, de la emancipación uh -huh. femenina, la de verdad, no el empoderamiento de que la mujer pasa a ser dependiente del Estado y tiene que, no, sí. la de verdad, la de la incorporación al mercado laboral, ver mujeres en puestos de poder, ver mujeres en puestos de responsabilidad, ahí fue y es lógico que se pidiese una custodia compartida para que la mujer claro. pudiera compatibilizar con el trabajo en caso de divorcio claro exacto esto eh, es un retroceso realmente perdón sí. Valentina no 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 era para añadir a tu punto justamente que nos luego nos encontramos que si bien en un momento cuando había una porción cuando el feminismo no había sido que parasitado ha sido siempre por cierta gente que se ha beneficiado de él, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero cuando las instituciones todavía no habían encontrado la manera de sacarle el mayor jugo posible al feminismo, nos encontrábamos esto, que lo cool era el reclamo de la custodia compartida. Sí. En el momento en el que el feminismo se ha integrado en las instituciones, empezamos a encontrarnos los mensajes contrarios, ¿no? Y nos encontramos congresos donde se dice cosas como custodia compartida, otra forma de violencia de género, en un PowerPoint, donde nos encontramos a la asociación de FAMS, de familias monomarentales, que dicen no a la custodia compartida impuesta e impuesta solo quiere decir que mientras que antes por defecto la custodia quedaba en manos de las madres ahora por defecto queda en custodia compartida a eso es a lo que se refieren con impuesta luego nos encontramos también en, en el propio la, la propia web de la presidencia del gobierno, del gobierno de España las medidas para la reducción de la brecha de género en materias de seguridad social y económica si te dice que se concede al progenitor que acredita un perjuicio en su carrera profesional unos beneficios, eh, el progenitor siendo la madre, ¿no? Sí. Y que el padre, en tal caso, o sea, la madre lo tiene por defecto y, los pa y el padre tiene que demostrar que se ha encontrado en ese, en, esa misma, en ese mismo impedimento, que ha encontrado un perjuicio en su carrera profesional. Claro. Nos encontramos los típicos artículos del PSOE, de cómo los, los colectivos feministas del PSOE dicen no a la custodia compartida, nos eh, encontramos en el programa electoral de Podemos, su posición sobre la custodia compartida, y así, y así, y así. Qué fuerte. Entonces, o sea, que... darle, al, darle por defecto a los hijos a las madres, ahora eso es empoderamiento. Es que, en fin. Dice el Tata Augusto: hay patriarcado infiltrado en el mar en No, pero yo me voy a callar porque está dando, valen, una cátedra que madre mía. Exactamente. Perdonad, perdonad Al revés son argumentos que yo voy a memorizar para luego soltarlos yo me lo, me, No se importa si que comprar. lo memorices cariño, pídemelo, te lo mando Que por cierto, siempre que digo lo de si el feminismo te hizo eh, te dice lo que tienes que hacer no te hizo libre, eso siempre el digo. El feminismo te dio voz, no te permiten disentir, no te liberaron de nada, solo cambiaste de dueño, mamita. Eso es. Siempre eso es. que digo eso, que alguna vez lo he dicho, digo, como dice Valentín Ortiz. <laughs> claro. Ta. Bien, vamos a darle, vamos a darle. Eh, censura, cuéntanos de qué trata y si te da miedo que en algún momento te llegue algún tipo de censura a ti. Pues es que tuvo que venir la abogada a ver arrancamientos. O sea, mi abogada la misma que me defendió de que por no solo tener los golpes no fuera juicio y la misma abogada que es una máquina, esta, la ya cierra. La abogada Laia Serra. La misma que le llevó el caso a Yolanda Domínguez con lo de UTBH. No me digas. Sí, sí. Gracias. Laia Serra, fijaros, empezar a prestar atención cada vez que una feminista en España se encuentra envuelta en un proceso legal, la abogada siempre es Laia Serra. Madre mía. Es súper endogámico todo el rollo de la izquierda ¿eh? en España. Pero es que tiene una, o sea, se ha hecho una secta la Laia. Está Total. montada en el, en el dólar. Qué fuerte, tío. Qué bueno. Vino del arrancamiento y ya nos dijo que hay un par de cosas que hay que modificar. Un par, son más, digo un par para. Porque me agobia, me agobia y me, me, me enfada mucho tener que modificar pobrecita, cosas de la obra. Está agobiada porque es que tiene que cambiar las cosas. La porque si no la pueden demandar, y es que no deberían de demandar a una feminista nunca. <laughs> Espérate, porque me imagino la conversación. Se sientan ellas en la mesa, Laia se está leyendo el guión, la abogada feminista se lee el guión. Y dice: Mira, cariño, lo vas a tener que cambiar porque incurres en nueve delitos en esta página. <laughs> en esta página. Claro, y, y ella está agobiada, claro. Para que nos protejamos y no, y no haya denuncias. Ya, ¿no? ya, qué horror. Sí, el sí, arrancamiento tiene, tiene, tiene líneas para que la censuren, pero porque es muy cruda. o Como el resto de obras que han censurado, somos crudas, somos libres, somos eh, artistas que contamos cosas, enseñamos tetas. Eh, no sé, o sea, hacemos arte también. Eh, o hacemos tetas arte nuestro cuerpo, pero bueno, arrancamiento Uy, va de... de ahí mujer. hay un conflicto no, tan no grande. Yo todavía no he terminado de entender por qué si una mujer voluntariamente quiere sexualizarse, eso está mal, pero para una reivindicación de ellas sí pueden... Y al mismo tiempo te dicen que los hombres tenemos miedo a, a los pechos, que es una cosa en plan... Es maravilloso, pero una incongruencia Nos tan es grande. Dan, tan... Perdón <risa> <risa> Es que a Ale le gusta la canción. Bueno, bueno, bueno es bonita. Atentos. A, a, al, al comentario, ¿vale? Pero no atentos, a, atentos al GIF, a, a, a la foto. Fuente Ariel Black. <laughs> ya está, o sea, ya con eso... Dice, se ha romantizado tanto a la figura de la madre que ahora las madres pueden hacer lo que sea y cuestionarlas es casi un pecado. No, y eh, aparte con... de ello, es que no es el radicalidad. Ella... El padre es claro, la persona especial. Pero de lo que está hablando ahora mismo Pamela Palenciano es de una obra de teatro basada en todo el drama de las madres protectoras. Madres que secuestran a sus hijos, que los quitan... Por completo de, de, de que estar les con su padre. Pero privan de su familia paterna. Y exactamente La víctima es el niño realmente. A ver, el padre también sufre, la abuela paterna sufre, no vamos a negar que sufren, porque no saben si están bien, si están perdiendo sus primeras palabras, tienen miedo que les pongan en contra. Claro. Pero aquí la primera víctima es ese menor que queda privado de toda la familia paterna. Exactamente. Sí, arrancamiento eh, aborda, ¿no? Casos de mujeres que pierden la custodia de sus hijos tras denunciar a sus exparejas por maltrato, abuso. Además, es un tema con el que la extrema derecha ha estado siempre muy en por denunciar, bueno, por supuesto, extrema derecha, si no lo dicen diez veces, no se quedan no pueden dormir. Eh, dice, por les denunciar. Para a Franco. Claro, pero fijaos lo que dice. Dice, las mujeres que se han quedado con sus hijos, los han protegido después de denunciar, no después de que eso sea real o no, sino después de denunciar. Yo te puedo denunciar han quitado Dice que les han quitado la custodia de sus hijos después de denunciar a los padres. A ver. Sí, sí, sí. sí. Me parece poco honesto, la verdad, ese resumen, ¿eh? Podríamos sí. matizarlo un poquito más y quizás sí. el mensaje cambia. Sí, porque además, desde que hay una denuncia, ya la custodia pasa a la persona denunciante, no al denunciado. O sea, de eh, en el caso, claro, eh, a ver, ¿qué pasa con eso? Claro, eh, ¿qué fue? 2021, sí, 2000, finales sí. de 2021 se tuvo lugar la reforma del artículo 94 del Código Civil, que en cuanto. Tiene lugar, esto es lo curioso, porque en cuanto tiene lugar una denuncia contra cualquiera de los cónyuges, esto quiere decir contra sí. la madre o contra el padre, sí. y, eh, uno de, y, el que, y el que es denunciado tiene un régimen de visitas, entonces sí. ese régimen queda automáticamente suspendido y si, y si quería acceder a uno se le impide. Esto sucede únicamente con los regímenes de visitas. Claro, claro. porque te dicen, no, pero esto no es para afectar a los hombres, porque es eh, para hombres y para mujeres. Sí, está claro. bien, pero ¿quiénes tienen mayoritariamente el régimen de visitas, las mujeres o los hombres? Los hombres. Claro. ¿Y por qué si la custodia es algo que en una situación de maltrato pone muchísimo más en riesgo al menor porque pasa la mayor parte del tiempo con esa persona, no se suspende la custodia si el progenitor es denunciado? Raro. Correcto, exactamente. Hace puta? Luego hablan de arrancamiento. Y todos ¿eh? Sí, arrancamiento. Recordamos algunos de los casos más, más, más llamativos ¿no? que hemos vivido en nuestro país Y tú además has estado conociendo de cerca a las protagonistas de esas historias Y empapándote un poco de esas historias ¿no? Sí, de ellas, bueno, las conozco hace muchos años Estas mujeres son miles y miles y miles Lo más paradigmático han sido los más famosos La Juana Rivas, ¿no? María Sevilla, sí. toda la María infancia libre María Imagínate Salmerón, ese libre carpecho de... Imagínate ese pecho de, bueno, de ser amiga de dos secuestradoras Y encima una de ellas maltratadora Y encima una de ellas... Todas, es que todas las que secuestran a sus hijos son maltratadoras Por su propia definición sí 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 claro no pero con, con el agravante de que en el caso de bueno de juan Arribas también porque había por ahí un peritaje del psicólogo y también de un médico que alegaba que podía haber habido abusos a, a uno de los hijos pero aparte abusos de carácter sexual además mm. pero en el caso de, de rafael marcos su hijo Samuel eh, ahí estamos hablando de un adoctrinamiento religioso de tenerlo sin escolarizar de un trauma de que incluso, pensaron, cuando lo consigue rescatarlo Rafael, pensaron que tenía algún tipo de retraso y resultó que era todo lo contrario, que el niño era prácticamente superdotado y que precisamente por ese aislamiento y por ese machaque constante con frases, con frases bíblicas el chaval tenía ya problemas de, de aprendizaje interiorizados si y tenía dificultad para ponerse al ritmo de los demás. Sí, tenía un bueno de que... fobias relativas a la comida porque la madre le instigaba en que tenía unas alergias que no tenía, le impedía comer en cualquier otro sitio que no fuera a la casa a, a riesgo de que supongo de que lo reconozcan, ¿no? Y que alguien se a la policía o algo. Entonces el chaval cuando el padre chef, el chaval cuando fue sí. recuperado tenía pánico de ir a un restaurante, por ejemplo. Y aparte, no, aparte de no, lo que él dijo, es que yo le tengo miedo a mi madre. Normal. Sí. Ya no está. la pregunta que dio con Kiko Alcedo, la habéis leído en directo? Eh, yo vi la entrevista que le hizo El Mundo. No sé si es o la sí, que sí. se publicó en El sí, Mundo. Sí, sí. Esa sí, sí la he visto, sí la he visto. Ahí es donde decía que le daban pánico a su madre, que le daba miedo a su madre, Normal. O sea, es que en fin, miles y miles de mujeres, muchas son anónimas justamente para proteger a ella y a su criatura, y, sí. y si la ultraderecha ya, ya metido alguna cantadita ya en Twitter, lo que pasa es que no le he hecho mucho caso porque sabes que si retuiteas se pone eso claro. ardiendo, pero a mí... No hay... Lo sabes tú bien y lo sabe también bien. Pero Ay, si a Pamela no. le encanta ir a conversaciones donde la, que ni siquiera es que te están pidiendo una opinión de nada, sabes, te están mencionando, es que esta sí. tía busca su nombre en el buscador de Twitter una vez claro, por semana. Claro, claro, claro. Eh, esto no fue lo que le pasó a Aini. Que Aini retuiteó un cartel de ella. Y entonces, o retuiteó un cartel de ella o me retuiteó un a a Pamela Palenciano es, es omnisciente. Creo que, no sé si fue que Aini publicó el cartel y yo puse un tweet diciendo esto en mis, en mis islas, con el dinero de todos los canarios, no sé qué. Y entonces apareció Pamela Palenciano por allí y luego te, te acabó mencionando ella a ti. Sí, sí esa pinta, mencionarme. Es increíble, si no, no tú no la habías una dicho. ¿no? Cada vez que yo la menciono. Cada vez que sale de mí mencionarla, ella aparece abajo, el comentario siempre el mismo. O por lo menos siempre muy parecido. Siempre me pone: ¡Hombre, Valentina, ¿cómo estás? Es que me acabo de acordar, ahora que estabais comentando, que te había respondido, que también cuando Sui y Chocoboyos hicieron una foto con ella, ella apareció en los comentarios. Es verdad. Es y uno verdad. se pregunta. Cuando trabaja? Es verdad, si sí, estás todo el día en Twitter. ¿Cuándo trabajas? Bueno, que que ¿Cuándo hacer hacer has hecho el monólogo? Claro, no, es verdad. Has hecho un no, trabajo no, sí. una vez hace 15 años y sigues sí. viviendo de él. Claro. Ex de ellas que me odian hace tiempo, que me hacen sus vídeos, que se alían con, con otros famosos como cometeros Blanco, que son colegas. Entonces, la palenciana es amiga de tu ex, que es una secuestradora, que no sé es qué, esa que hace tiempo que los tengo un poco aquí. Seguro que este vídeo ya está Claro, hecho. porque no se las puede criticar, no se les puede decir que lo que están diciendo es una barbaridad. Eso, entonces, eso es la ultraderecha, todo. Claro. Blanco de este canal tuyo de Twitch, hoy ya está aportando ya para hacerme el, Pero vamos, que me la suda. Que, okay. que para mí me la suda ya. Esta obra es un acto de justicia. A ver si es verdad, Pamela, a ver si es verdad que es de la suda. Justicia, tía. Esta obra es un acto de justicia. Tiene una Hombre, ha puesto la tirita antes de la herida. Claro que sí. no le da igual. Sí, claro que no le da igual. Claro que no. No, no soporta que si la nos critiquen. Invita, Como nos invitaba a ver, no solo duelen los golpes, el nuevo espectáculo. Es ¿Mm? verdad. A ver si, sí, a ver de cojones, Pamela. Se la reinaga, una dirección con mi cuñada Laura Paca maravillosa. Hace un acto de justicia y homenaje a ella y a su criatura. Por más que quiera escribir libros de mierda, eh, hablando de hombres buenos y hablando de que ellos no sé qué, porque tienen manipulados también a los hijos, que sí. ahora que ellas son más. Tú se refiere a un libro que salió recientemente, que se llama, que no me acuerdo cómo se llama, pero un tío blanco hetero lo ha hablado en su, en su canal. De hecho, creo que le ha hecho una entrevista al autor del libro, de, de, bueno, hablando desde la experiencia de un padre. Y ha sufrido todo este calvario, ¿no? Y está fijaos cómo se, cómo se refiere al testimonio de un hombre que lo ha escrito en un que ha escrito un libro. Dime. Creo que acabo de descubrir algo. ¿Qué? Un momento, déjame. ¿Vas a psicoanalizar a Pamela? Sí, no, eh, no, acaba de decir, acaba de mencionar Laura Pacas, mi cuñada. ¿No? Yo sí, a mí se me dio por googlear Laura Pacas. Sí, y me encuentro que eh, sí, claro, trabaja en la producción y trabaja en teatro del barrio, donde Pamela Palenciano siempre expone sus obras. Ella también pinta. No, no pinta, sus no obras pinta. no, ¿eh? sus monólogos, Vicky. Ah, sus trabaja monólogos en producción, claro. Ah, claro, claro. O sea, Me encanta, está producto la familia, ¡Todo Claro, hombre. Eh, muchas gracias. gracias, Support, por ese super sticker. ¡Muah! ¡Un besazo enorme! Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. A grandes, le han hecho creer que todo lo que contaron cuando eran niños era mentira, en fin. ¿Sabes qué? Creo el... que mi primer reportaje que escribí en mi vida, eh, para contexto, cuando, al poco de, de acabar la eso? carrera, fue sobre el síndrome de alienación parental. Hace muchísimos fuerte, años. Dios. Hace muchísimos Hostia. años. Yeah. Y no fui cuando estaba escribiendo sobre eso. Clarina Lobo escribió. Su, primera, eh, su primer trabajo, escribir sobre el síndrome de alienación parental y fíjate cómo Pamela Palenciano no la entiende. Tú fíjate. Claro, no entendía nada porque de repente yo me enfrenté a eso, lo leí una vez y dije, sea voy a investigar sobre esto, voy a hacer un report sobre esto. Me quedé loquísimo. Tía, pues así? ojalá cuando puedas venir a ver la obra te va a encantar porque sí. hay, hay como una escena entera que está sí, dedicada claro, a Richard Gardner. No, no, no. Yo... no ha entendido nada, o sea, es síndrome de alienación parental. O sea, que lo pueden... Sí. O sea, ella se Pero parte de escapa. la premisa de que lo niegan. A ver, ellos... Claro. Eh, eh, Pero espera, espera, tenido... que yo me he quedado flipando con que dice que en una parte del monólogo habla del Richard Garner. No sé quién es. Me he quedado lo que hice. Richard Garner es el, 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 que, el que sacó por su santo apoya el concepto de síndrome de alienación parental. Por ah, eso, vale, sí, ahora lo no va encima. ahora Ahora, tranquila, porque ahora lo va a relacionar con la pederastia. No te preocupes. Claro, porque encima... Vamos... Tengo que decirlo, perdonadme sí. por estos rants donde empiezo a saltar información que nadie me ha pedido, pero lo necesito, me sale del alma. Sí. Richard Garner siempre se le tiran a la regular por el hecho de que, de que había sido acusado de pederasta, de joder, estáis acuñando un término sacado por un pederasta para defender a otros pederastas, o sea, ¿cómo no os da vergüenza? Bla, bla? He dado y vueltas a diestro y siniestro para encontrar, no ya ni siquiera una condena, una acusación a Richard Garner. No la o sea he encontrado. No. He encontrado declaraciones de la hija de Richard Garner que en ningún momento tenía una mala palabra para su padre. Ya como digo, bueno, los métodos humanos pueden llegar a ser falibles. Fui y le pregunté a ChatGPT. Digo, ¿qué información tenés de las acusaciones de pederastia a Richard Garner? Me dijo, mira, es que no tengo nada. ¿Sabes quién sí tiene acusaciones y de hecho condena por pederastia? ¿Quién? Jorge Corsi, el tío que es el... el, 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 el... El, el, el erudito original de toda la teoría de protección de, a los niños de abusos sexuales en la infancia, que son los que hoy están trabajando, o sea, este tío, Jorge Corsi, condenado por Pederastia, que cumplió ya su condena y que ahora vive retirado de la psiquiatría infantil en un barrio de aquí, en la capital de Argentina, es íntimo amigo de Enrique Stola, que hoy se dedica a asesorar a todo el feminismo. Aquí, o sea, aquí en Argentina y en España. Enrique Stola fue uno de los asesores de la Ley Integral de Violencia de Género. Enrique Stola ha hecho un informe en favor de Telma Fardín en, en el juicio con Juan Dartés. Enrique Stola es el mismo que estuvo en una charla, en una ponencia en el Ministerio de Mujeres, diciendo que para tipificar la violencia vicaria en Argentina tendrían que meterla en una ley de protección a las mujeres ya existente para que los hombres no la puedan utilizar en su favor. Ese tío es el mejor amigo de un tío condenado por pederastia y que de hecho hasta el momento... De ser condenado era parte infalible del feminismo para apropiarse de los derechos de los menores y hacer lo que están haciendo. Estos mismos tíos son los que ellos, eh, que, los que esta gente defiende, para que luego se pongan a hablar de Richard Garner. ¿En serio? Y sí, ahora vergüenza. te lo va a decir, que Richard Garner es un pederasta el que inventó el concepto de síndrome de alienación parental. Yo lo busqué, no encontré nada, pero yo siempre soy que, en plan, no sé buscar y lo dejé. Dije yo, bueno, esto yo no lo he. Pero bueno, ya que Pero Simón de Beauvoir Sí. Y, eh, sí, que, bueno, sí bueno, que, es que lo era. Foucault. Y... y Foucault. O sea, para que está el tema, que, que me hace gracia porque los padres de todo esto, pero además, es que daos cuenta de que por negar. Fuerte la alienación parental, luego la quisieron usar y se tuvieron que inventar la violencia vicaria. Claro, exactamente. exactamente. No, 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 perdón, una pequeña corrección, porque la violencia vicaria ya existía, lo que han hecho es cambiarle claro. el significado. Exacto, como con violencia de género, lo que han hecho es no, no. cambiarle el significado. Sí, sí. Mm de Richard de que en Paz descanse, del autor digo en Paz descanse irónicamente, es el autor del SAP, el de síndrome de nación Parental, que llamaron pederasta, que abogaba por la pedofilia como, y la pedera, pedofilia y o sea, el deseo de la ejecución, de que los niños tenían pulsión sexual y que, que un adulto se acostara con un menor horror, era algo normal en alguna cultura. ¿Qué horror dice Marina Lobos y eso es lo que dice la teoría de la ideología, la teoría queer? Eso es lo que dice la teoría queer que vosotros sabéis, estáis defendiendo, dando palmas con las orejas con el plan Escolae, por ejemplo. Darle información de, de contenido de sexualidad a los niños de cero a, a ya toda la vida, de cero años. Y ella dice, uy, qué horror. Y la otra, sí, 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 es que esto es un pederasta. A ver, otra cosa, ella está aquí diciendo pedofilia, ¿vale? Hay algo sobre Richard Garner de pedofilia, no de pederastia, sino de pedofilia, diciendo algo sobre la pedofilia, algunas declaraciones. Eh, no, de hecho, yo me he leído una vez muy atentamente, un, lo, estoy, lo estaba buscando ahora mismo, a ver si lo tengo, es que no sé si lo tengo en el ordenador, en el móvil o en el e-book, pero tengo un documento que había sacado una, una asociación feminista haciendo como todo un estudio de por qué Richard Garner era un defensor de pedófilos y no sé qué, no sé cuánto. Y yo me ponía a leer, o sea, lo que las propias tías la, citaban de palabras de Garner diciendo: mira, aquí está la pedofilia. Y tú lo leías y decías. ¿Pero cómo habéis interpretado eso? O sea, no había por dónde cogerlo. Voy a intentar buscarlo. No, pero aparte, bueno, si sí. es eso, es que eso es justamente lo que Irene Montero ha dicho en tres ocasiones. O sea, y, la, y la Marina lo Uy, qué horror. Y cuando Irene Montero lo dijo, no dijiste eso. No, ¿no? pero es que estaba intentando referirse a otra cosa. Claro, claro. Mm. Dura. Quiero decir que este pederasta escribió este síndrome de alienación parental. Escribió dos libros en su vida. Este de es síndrome de alienación parental y el tema de la, de la pedofilia. Y el síndrome de alienación parental es que... Escribió dos libros. Uno del síndrome de alienación parental y el otro de la pedofilia. ¿Eso es real? ¿Escribió un libro sobre la pedofilia este hombre? Eh, espérate, mira. Me voy a tener que ver obligada a ponerme a buscar todo lo que tengo de este hombre en el ordenador. No, un no, no, que... tranquila. No. A ver, lo, eh, lo vemos después o lo dejo en la caja de comentarios, ¿vale? Eh, que ha dicho? Que ha escrito dos libros. Ha dicho. Uno sobre la, la alienación parental. Solo escribió dos libros en su vida. Uno sobre la alienación parental y otro sobre la pedofilia, supongo que defendiéndola. Vale, Por ¿queréis comienzo. ver lo que ha escrito Richard Garner? Así, en un pequeño... Sí. sí una pequeña imagen para que veamos hasta qué punto Pamela Palenciano es fiel a la realidad, ¿vale? Y a esto, ver. o sea, dos segundos de googlear, ¿eh? Dos segundos. Vale, a ver, espérate que vamos a ponernos así. Ha escrito todo esto, ¿no? Ah, dos Ajá. libros, claro. Dos libros en su vida. Dos libritos pequeñitos. Dos. dos. <laughs> Seguimos, este, ¿eh? Seguimos. Este hombre sigue vivo porque sería no. agradable que, que lástima. Bueno, igual la, 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 los descendientes pueden. Porque a mí... Eh, yo si creo que mí... la hija de Richard Garner había salido a decir algo en un momento dado. Es que si acusaran a mi padre de eso, y mi padre no estuviera vivo, yo meto una denuncia. O sea, acusar a mi padre de ser un P de no sé qué. Qué fuerte, de verdad. Un progenitor manipula al, al menor en contra del otro. Hombre, él habla en masculino, pero cuando lee las características es la madre manipula al niño en contra del padre. Entonces, Exacto. el niño va a mentir. Entonces, flipa. Cuando lees las características y las interpretas con la mirada femenina, digo feminista, entonces te das cuenta de que la escribes en contra de las mujeres, claro. Este síndrome, porque no existe. Además, ya lo ha dicho mucha gente, entre ellas la Organización el Mundial de la Salud, pero en España se sigue aplicando. España es el quinto país que se aplica al salud. Mentira, no, mundo, no, no, eso ¿no? no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad, que en España se aplique el síndrome de alienación parental. Lo no, pueden considerar. Está prohibido los por ley, además. Claro. Bueno, y aparte, lo de la no. Organización Mundial de la Salud, yo ya, Pamela Palenciano, perdona que te diga, pero ya todo lo que tú digas con pinzas. Eh, bueno, por supuesto. Pero al margen de eso, a lo que está, está, o sea, de base, el síndrome de alienación parental en 2021 con la ley de infancia fue prohibido que se pueda llegar a alegar. Lo que han conseguido, lo que hacen algunos abogados eh, lúcidos, es tratar de argumentarlo con otras palabras, en tratar, tratar de alegar interferencia parental o eh, síntomas de, qué sé yo, de lo que sea. Y ahí sí que lo pueden alegar. Lo gracioso mm -hmm. es que hablen tanto del síndrome de alienación parental como algo que no tiene ningún tipo de aval científico. Esto lo estábamos hablando hace un rato en, en la vida posmoderna cuando hay más de 40.000 estudios revisados por pares que hablan del síndrome de alienación parental, donde el Consejo General de Colegios de Psicólogos de España lo avala y donde incluso el Parlamento Europeo, no en 2008, como el aval que le dio el Consejo General del Colegio de Psicólogos, que uno puede decir, bueno, fue hace mucho. No, en 2021 el Parlamento Europeo hizo un grupo de estudio para estudiar los efectos del síndrome de alienación parental en los niños en divorcios conflictivos. Bien, te ha quedado claro, ¿no, Pamela? Está, está bien. Pagaría por ver un debate no, entre vosotros. Es, es terrible y leyendo justo de qué iba tu obra me he acordado porque he dicho, ostras, es que claro, esto hace muchos años que, que existe y creo que con el caso de Juana Rivas fue lo que más cerca estuvimos eh, pues en medios de comunicación, en, en discusión política y en debate público de acercarnos a esa realidad, pero luego se diluyó muy rápido, creo que entre otras cosas por los ataques tan terribles que había por parte de la extrema derecha que era imposible. Claro, con Juana Rivas además es... Claro, claro, la extrema derecha mala, mala, que lo atacaba, que nos daba las... Que nos daba los argumentos y que nos decía que esto no puede ser. So, Pero además, cualquier, ser. La, la coacción vino precisamente por parte de los colectivos feministas que empezaron a manifestarse encima, de los en, en, o sea, encima enfrente de los ministerios fiscales, de los tribunales y empezaron a, a seguir con las pancartas de Juan hasta mi casa. Ellas son las que estaban forzando a que hubiese algún tipo de prevaricación claro. y las que intentaron movilizar a, a los políticos y las que estuvieron detrás del indulto de, del, del, del Consejo de Ministros a Juana Rivas después. Entonces si ha habido una interferencia no ha sido por parte de una supuesta extrema derecha ha sido por parte del colectivo feminista. Queréis que nos vayamos, perdón, perdón, queréis que nos vayamos de mambo ya y le dejemos el culo como la bandera del sol la siente. Venga, dale. <laughs> Mira lo que tengo, viste que te he dicho me voy a poner a buscar todo lo que tenga de Gardner. Sí. ¿Se acordáis del nombre de la señora que se inventó el nuevo significado de la violencia vicaria? Sí. Vale, pues a ver, Si lo tengo por aquí. ¡Qué divertido! A ver. Eh, aquí está, aquí está. Pues resulta que me he encontrado, a ver, permíteme el compartido. A aquí está. Espera. Pues yo tengo... <laughs> me puse a, encontrar, a buscar y encontré un análisis técnico del libro El pretendido símbolo de alienación parental, un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia de, de, oh. de Sonia Bacaro. Ese es un sí. libro de Sonia Bacaro. ¿Qué pasa? Bueno, esta es una entidad que es la GARIPA, que es la Global Action for Research Integrity in Parental Alienation, ¿vale? Alienación claro. parental, vaya. Sí. Es, es, es un, una, una asociación de acción global para, para estudiar el síndrome de la alienación parental. Y cogen este libro y le hacen un análisis del copón. ¿Y qué pasa? Nos vamos, por ejemplo, aleatorio, ¿eh? esto es una de las tantísimas barbaridades que podemos encontrar. Resulta que hablan de cosas tales como que. A ver si era aquí. A ver, dame un segundito. Sí, tranquila. Mira, mira, por ejemplo, ¿eh? frases del libro para que. Esta eh, Pamela Palenciano se educa de Sonia Bacaro, ¿sí? o sea, sí. Sonia Bacaro en su libro. Carner considera que si el niño acusa a un progenitor de abuso sexual o maltrato, esto ya es una prueba de SAP y un criterio válido para determinar que la acusación es falsa. Defiende algo análogo para la madre. Y aquí hacen el análisis. Dicen, en ningún momento señalan la referencia bibliográfica que pruebe tal afirmación, además de que las definiciones y criterios que Carner publicó no señalan eso. Una de las <laughs> afirmaciones falsas más preocupantes. Bueno, se si pueden hacer. Todo un análisis de cada cosa que dice Sonia Macaro en su libro y lo refutan y dice, mira, Garner no dijo esto por tal y tal cosa. <laughs> vas a decir que Garner dice esto, pero no habéis dado la fuente. Luego, por ejemplo, te ponen, aquí te vas a la página 28 y lo que se dedican a hacer es, de todas las cosas que ella daba, mira, eh, autoría del Leadership Council, título Overview de Richard Garner's Opinions on Pedophilia and Child abuse, Sexual Abuse, nueve coincidencias de plagio, liga de Internet, tanto. Aquí... Eh, autoría de la Asociación de Mujeres para la Salud Títulos juristas y sociedad civil Ante el fenómeno psicológico legal del pretendido SAP Cinco coincidencias, liga de internet Todo lo que publica Sonia Bacaro En sus libros se lo saca de internet Y aquí te ponen los links ¡Hostias! O sea que toda esa Información donde dicen que Richard Garner Habló de pedofilia Es de otras páginas, de otras feministas Mira, vamos a poner la palabra plagio Aquí a ver cuántas veces aparece ¡Ja, <laughs> esto es que las son muy grande, porque son, ¿Por son tan patéticas, porque son tan tontas. No, 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 no. Es pero que esto es esto es muy grande porque está citando a una que cita a alguien que se inventó algo en internet. O sea, esto viene a ser como los ovnis existen porque el primo del vecino de mi novia dice que vio un ovni. O sea, es... Claro. Una puta claro, maravilla. tío. Es que son magufas, es que son tonfas, es que de verdad, tío, qué bueno, que, qué bueno que te hemos traído, porque claro, yo no tenía ni idea de todas estas cosas y aparte que yo no sé dónde buscar. O sea, yo Soy vi a Richard fe, Garner tío. y dije, yo lo que pensé es, no será este Richard Garner. Tú fíjate que yo a ellas les presupongo algo de algo de veracidad a lo que dicen. Bueno, pues será verdad, pero a lo mejor no es este Richard Garner y es otro. No, eh, no le creas eh, nada. o sea, tú No, me vas no le voy a creer confía. nada. Es, es lo peor, tío. Vale, a ver, le doy. Estuvo en nuestra casa también. Juan está mi casa? Juan ¿Sí? está mi casa? Mientras. Porque Juan ha hablado de maltrato. Mm -hmm. O sea, del maltrato de, de este de señor contra los hijos. Cuando llega a Infancia Libre, que además eh, todo lo que hace Infancia Libre es un complot mediático, policial. O sea, todas las cloacas de lo peor sacan a una vinculación de Infancia Libre Podemos, que no era así. Pero bueno, es porque las madres. no, 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 la llevaron no, no, a no Claro, en los de Podemos libre. la llevaron al Congreso a María Sevilla que hablara. Exactamente, y que hacía Ione Belarra siendo una de las, no eran, no sé si era presidenta o era portavoz de Infancia Libre. Ione Belarra, la actual ministra de Agenda 2030 de Podemos. No, eh, relación con Podemos, ninguna, poquita relación, claro. Libre denuncian abuso sexual. Ya ese tema ya no queremos que esté en nuestra casa porque sí. es un tema más complicado. Sí. Ya puedo generar dudas. Y como ya venía Juan arriba, muy quemada, digamos que como esa fuerza colectiva desde el feminismo Muchas gracias, feminismo Carlos. En dice Valentina, un Fire. Un beso y medio abrazo, ¿vale? La otra mitad para Miguel. Vicky, yo también quiero un beso. Ey, yo también quiero un beso. ¿Qué pasa? <risa> <risa> Muchas no, gracias, un Carlos. No, no. Un beso no homo. Eh, y dice, si sí, Ani, deciré, valen siempre siendo la MVP. Qué grande. MVP. Eres, ¿eh? No lo sé. MVP, MVP la vez Player, es. la, la ah, que vale. se la saca. Exactamente, la que se la saca, la vez Player. ¡Ah, ¿que, que me la saque! Ah, No. 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 <laughs> sí, hubo como un auge con panarias muy grande, pero después nos fuimos como replegando sí. en plan, esto no es mi caso. Sí, sí en cuanto no, pero, empezaron a... No, 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 no. O replegasteis porque se descubrió que la tierra una secuestradora, que no había una eh, sentencia al hombre este italiano, que no me acuerdo, no, ¿cómo se llamaba, vale el, 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 el italiano el, con el que estaba el casado. Francisco Arcuri, Arcuri. Que él había reconocido porque pero le habían dicho que, que reconociera, vale. pero que no era verdad. Que por eso se tuvieron que replegar, vaya, porque las pillaron, las pillaron con el carrito a los helados. Ya eso está. es, eso es. Y D'Artagnan dice, ¿qué clase de Casando Marenta Lorcos Advisory es este? <risa> supongo, <risa> supongo que Miguel está por la cuota de género, perdón, llegué retarde, pero los voy mirando en diferido. Abrazo, ídolos. Muchas gracias, D'Artagnan. Un beso para ti enorme que podía ir por otro lado, dijo la gente dijo, ostras, eh, no me quiero meter aquí, a ver si esto al final va a acabar mal y me vas a salpicar y tristemente dejamos de, de hablar de ello yo creo. Sí, eh, tenemos una gran deuda, como dice Cristina Fallarás, tenemos una gran deuda con estas madres ¿eh? el movimiento feminista. Y hay muchos Imagina casos, ¿hay que, que casos, citas ¿no? a Cristina Fallarás de forma no irónica <laughs> Qué bueno los que nos queremos, porque claro, al no hablar de ellos, tampoco sabemos muy bien lo que hacen y cómo se organizan estos hombres que se dedican básicamente a quitarle sus hijos a las mujeres. Y a la el... Asociación de Hombres Maltratados, ¿vale? No, no, Está refiriendo chiquita chiquita a eso. Chiquita es Una mafia acaba... para quitarle los hijos a las madres. Eso te iba a decir que chiquita se acaban de decir, ¿eh? Una, una, una burrada, una burrada, una burrada. Dice, Singway, aquí le mando un super beso a Miguel, copón, corazón. Muchas gracias, Sinway. Un besazo para ti. Muchas Besos gracias. para ti también, sin Más hablar de abuso sexual, hablar de maltrato, hablar de alineación parental. Pues el problema es que pasa, tía, que mmm, nosotras no estamos organizadas y ellos sí. O sea, nosotras no han querido, como siempre, dividir... No, no no no, no, tenemos, tienen, no, tiene, no, no. no tienen una ministra que se dedica a promover indultos desde el Consejo de Ministros a secuestradoras condenadas. Para nadie. ellas no están organizadas. O sea, con lo que le cuesta a la Asociación de Hombres Maltratados o a Navid o cualquier otra organización mantener sus servicios con las cuotas de las personas que están allí y que quieren aportar, con lo que les cuesta, no es que ellos están organizados y vosotros no, el puto pasa? dinero público, de verdad. Hay una, hay algo que sí, que sí que les quiero dar la razón, sí, una, una sola cosa. Yo creo que. Sí que es verdad que somos más organizados que ellas. Somos más organizados en las ideas, somos más organizados en las prioridades, somos más organizados en los que queremos defender. A lo mejor lo que debería hacerle hincapié, que por supuesto no lo va a hacer porque no le conviene, es que pese a que tenemos, iba a decir la mitad, pero es que decir la mitad es un montón, pese a que tenemos un, un, un sexto, un quinto de, de los recursos que tienen estas tías, logramos un avance bastante más rápido. Porque hablamos con la verdad, porque los claro. datos, porque la evidencia y porque la, el, el plano de la realidad en sí mismo se pone de nuestro lado. Claro, es claro. Una, una mentira tan grande requiere muchísimos recursos para poder sacarla adelante. La verdad se saca adelante sola. Exacto. Es. No, y sobre la todo... necesita la del Estado, como si es cotado. <risa> <risa> Correcto. Lo que ha ido inclinando la balanza es que al principio, cuando hablábamos de estos casos, la sociedad lo asumía con cierto escepticismo, ¿no? Eso no pasa, porque claro, son muchos mantras asimilados y cuando tú has destinado parte de tu vida a defender una causa como es el feminismo, reconocer que no es verdad es reconocer que has desperdiciado tu tiempo. Uh -huh. Cuesta más demostrarle a alguien que le han engañado que engañarle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que de un tiempo, por pura inercia, se han ido dando cada vez más casos, hasta que le toca a un allegado, un familiar, a un conocido, un compañero de trabajo, y dices: mm", Porque todos conocemos, nosotros más por nuestro trabajo, porque tenemos una exposición, nos lo cuentan, pero todos conocemos algún caso cercano. De alguien que ha tenido una denuncia falsa o que le han privado de ver a sus hijos o que han alienado a los hijos en contra del progenitor. Entonces al final cae por su propio peso, pero ha sido por la propia inercia también de los casos que se han ido dando. Exactamente. Totalmente. Era dejarlo en casos aislados, o sea, Juan Arriba mañana, pasado el único Costumero, pasado Luisa, pasado María Sevilla. Entonces, al parecer, casos aislados, cuando ve el patrón común en todas, ellas y sus hijos e hijas, cómo se repite, pero ellos están organizados en, en estos grupos que además se victimizan, que dicen que yo no han sido, pues ya sabes, los padres separados, el padre que llora, la abuela del padre que llora, o sea, han venido hace poco a Madrid a hacer una manifestación de gente incluso de Latinoamérica, son asociaciones muy heavy que tienen todo un lobby antiderechos de gente incluso de Latinoamérica. Y, Pero y, es un problema... ¿Qué eh, le sea, pasa? Porque es así. Está, está victimizándose porque ha habido abuelas paternas que han roto en llanto por no poder ver a su nieto. Maravilloso. Eso es. Y la víctima es ella y la protagonista es... Ese, que, qué ¿qué que sororidad, dice? qué sororidad, Pamela. Ah, ¿qué hecho que hablan de la familia, que se rompe la familia, donde ellos dicen que han sido todos acusados falsamente por el SAP, tal, acusado falsamente, que, han, que la mujer ha mentido. Pausa, que... me, 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 me calienta, me calienta mucho. Que ellos dicen que todos han sido acusados falsamente, como mira esta panda de exagerados que denuncian al padre porque es claramente un abusador y de repente van diciendo que los denunciaron a todos. No es como que hay un montón de casos constatables con nombres y apellidos y número de causa donde se puede ver que denunciaron a todos, a todos los miembros de la familia, padre denunciado abuelo denunciado, abuela denunciado tío denunciado, tía denunciado, es más, esto ha ocurrido con el caso de Verónica Saldaña que seguramente que la contempla como una de las madres arrancadas de las que va a hablar, pese a que es ella la que está en Suiza arrancando al de los críos de su padre, en Exacto. ese caso Verónica Saldaña no solo ha denunciado a José Manuel Ortiz ha denunciado a la madre de José Manuel Ortiz y al padre de José Manuel Ortiz Puedo decirlo, Vicky. Sí, dilo, cuéntalo. Y me ha amenazado a mí con denunciarme también por haberme hecho. A mí eco también, el me ha llegado el mismo correo. <laughs> a mí como no. Yo, yo he hablado de ella dos veces. <laughs> de la exclusiva en tu canal, Vicky. Podría haberme hecho un vídeo. Sí. Hemos sido tanto Valentina como yo amenazados por Verónica Saldaña con una denuncia por habernos hecho. Y me consta eco. que otra gente también. Sí, sí, pero yo creo que es un modus operandi. Cada vez que alguien habla de ella y pone su nombre en un título de YouTube y se puede ver por Google, ¿no? No, porque, ¿sabes que No me cuadran las fechas. Porque yo he hablado de Verónica Saldaña, te abre, te, me lo invento así, más de siete veces en mi canal. Tendré por lo menos siete extractos sí. en mi canal hablando de Verónica Saldaña. En los últimos tiempos no la había mencionado y el correo electrónico cae ahora. Y no sé si a ti, supongo que el correo es el mismo, sí. no sé si a ti te pide también la, la, la cómoda suma de 3.000 euros para, para no llegar a juicio. Claro, esta tía está desesperada económicamente ahora y saber por dónde podemos tirar. Yo envío un correo electrónico de copia y pega a todos los que me han criticado y algunos se asusta y me da 3.000 euros. Ojo, aunque caiga uno solo, son 3.000 euros. Claro. No, claro. Bueno, muchas gracias a la puerta trasera por ese pedazo de ray. ¡Muah! Bienvenidos a todos, chicos. Eh, bien. Secuestradora de niño le llamas. A... ¿Y ellos sí tienen dinero, organización detrás de nosotras? ¿Qué crees que hace? Esta obra pretendía. Pero, no, es un poco. no, 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 no. no ella no tiene dinero, 7.000 eh, por monólogo, ¿sabes? Es que es maravilloso lo que acaba de decir. O sea, ella recibe dinero público de, también de ayuntamientos del Partido Popular, hay que decirlo, hay que aprovechar. Sí. El Partido Popular también financia a esta señora. Recibe fondos públicos y en cambio el problema es que de forma voluntaria algunas personas decidan aportar una causa. Claro, sí. Increíble. Es que hace aparte de, del dinero, que evidentemente es un componente importantísimo, pero creo que para que haya dinero detrás también tiene que haber una organización. ¿Qué es lo que hace sí. que nosotras no nos organicemos tanto, tanto en este caso como por ejemplo no que no hemos tengo hablado la respuesta, de no tengo la respuesta. A ver. No hace falta porque os paga el Estado. <laughs> eso es lo que iba a decir yo. No hace falta porque es dinero público. Si os organizáis mal es que sois vagas hasta para eso. Es que sois vagas hasta para qué pasa. Mira, eh, ¿sabes esto de que te dicen que, que la necesidad alimenta el ingenio? Sí. Eso, bueno, eso, eso. eso es lo que pasa. Eso no tiene necesidad. Entonces jamás han dicho, oye, ¿y si nos organizamos para conseguir fondos y hacemos un crowdfunding? O, hostia, mira, se me ocurre que podemos hacer uno de tus monólogos, pero en lugar de hacerlos en un sitio que tenemos que pagar tal, lo hacemos en un parque y que la gente venga y done un poco. Y esos fondos luego lo utilizamos para poder... Y mira, hacemos una cosa, lo invertimos durante tanto tiempo en tal, sacamos el doble cuando conseguimos tal, y esto lo vamos a utilizar para donárselo a las madres protectoras. Pues mira, si te organizas con tu propio dinero... Me sigue pareciendo una puta mierda lo que haces, pero por lo menos me jode menos. Sí. Eh, pero no, como nunca les ha hecho falta, porque siempre ha estado el Ministerio de Igualdad decirles, ¿tú cuánto necesitas, Cari? Toma, toma 200 euros. Creo que fue el año pasado, sí. En la, en la, en la uni de verano, o de otoño, la, de, de primavera, otoño. o de lo que sea. De, de que otoño, podemos. sí, la uni de otoño. Estaba esta dando un, mono, no un monólogo, una charla o no sé qué, victimizándose. O sea, esta ha sido pagada por Irene Montero. Pero pero, pero tía, no solo eso. Sí, si ya fue increíble porque automáticamente después de que se desestimara la denuncia que hicimos contra ella, sí. salió anunciado una gira del Ministerio de Igualdad de esta señora por, por toda España, de su monólogo. cómo que no se note que la has compensado Dándole una gira por España? Claro, claro. Lipe, Pero aparte muchísimas de todo... gracias por esos 500 bits. Ahora te dejo. Dice: A eso de pedir dinero a alguien por no hacer otra cosa se llama extorsión y creo recordar que es un delito. Debería, debería, la verdad. Muchísimas gracias, Lipe, por esos 500 bitazos. ¡Mua! Te mando un beso enorme. Di, Miguel. Que también te digo, aprovechando que Valen se está maquillando, que esa es la Pero... perdición. No, 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 que, que es la perdición de esta gente, porque si te das cuenta, la futura channel, todos estos hacían un vídeo de vez en cuando. Bueno, hicieron un vídeo, se fueron de vacaciones, que eso fue una cosa maravillosa. Estaban sí. muy cansados, se habían herniado. Nosotros, al depender de nuestro trabajo, estamos obligados a estar constantemente haciendo vídeos. Y no solo hacer vídeos, que además tengan visitas. Claro. Y eso nos permite llegar a muchísima más gente la propia necesidad de que necesitas la monetización y ellos como dependen del estado no se molestan en hacer buenos vídeos no se molestan en hacer una cantidad considerable y ellos donde te demuestran que la causa les importa bien un carajo porque si tú dices les importa la, me importa la causa pues mira yo tendré para vivir porque trabajo para el ministerio de igualdad fantástico pero es que no me importa tener para vivir me importa que el feminismo llegue a cuantas más mentes mejor claro. entonces voy a hacer vídeos voy a estar todo el día en internet tratando de exponer mi mensaje no eso no eso, no, eso o lo hacen, pero no tiene visitas porque su mensaje es gratis en la televisión, es gratis claro. en los medios de comunicación, es gratis en todas partes. Y aún parte. así nadie lo quiere. Y aún así nadie no. lo quiere, claro. Porque que esa ha sido su perdición realmente. Tal cual. De redes y de, de tejer redes también entre nosotras para protegernos. <laughs> es verdad, no habías contado con eso. <laughs> o sea, que hacen un crowdfunding y no se la se la, Imagínate. Buena, pero con el dinero de otro. Claro. No, no, claro. pero realmente a la, 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 la hora de poner billetes, la izquierda se moviliza una, una barbaridad. Pablo Iglesias pidió dinero para el crowdfunding y ¡pum! Y luego cuando empezó con Canal Reza, a mendigar y a pedir limosna, que pide limosna en todos los programas, le empiezan a llover. O sea, realmente el grado compromiso igual no es hacer apología o lo que sea, pero dinero le sueltan. Eso está sí, claro. Pero para empezar, ya no le sueltan tanto. Y para terminar, Miguel, permíteme que dude de la procedencia de las donaciones para Podemos. Permíteme que dude mucho. Para Canal Re. O sea, yo lo siento, pero él dice que son donaciones anónimas por crowdfunding, pero yo sinceramente mmm, puedo no creérmelo también. No, no, no. Pero o sea, puedo ver, creerme ¿cómo? que hay por ahí algún gobierno interesado o algún... Ahí hay, una, hay, hay un perfecto vacío legal, te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí yo recibo donaciones es. anónimas por crowdfunding Podría no estar mintiendo y que tranquilamente Nicolás Maduro, desde su propia cuenta de crowdfunding, hace una donación anónima. Ya está, ya está. Mira qué fácil. Entonces, a mí yo, permíteme que dude, porque los, a los progres les cuesta muchísimo rascarse el bolsillo y eso lo ves en directos de youtubers, de, de política, de tweets, lo ves en los directos, yo qué sé, de la Nuj o de cualquier, o de esta misma. No hay una puta donación. No Y sabes qué? Y a esta la porque ven las mismas personas que a mí todos los días. Y no le donan. No vive en el porque esta gente no, no, no cree en el trabajo. No, no, no. Ese no, es el no, problema. No. Es, claro, entonces cuando, cuando ellos consideran que una persona que está trabajando en YouTube, que al fin y al cabo es un trabajo, tendría que estar haciéndolo por amor al arte, tendría que estar haciéndolo gratis, entonces, claro. por supuesto, que no le donan nada ni a, ni a aquellas personas a las que consideran que vale la pena apoyar. Mm. Claro. Dice David, bueno, vale, en su lógica falla porque supones que donará la pasta. Y dice Alejandro, Valentina, haciendo honor a su nombre, no podría faltar para hablar de arrancamiento, que debe ser porque habla de las que arrancan y mienten. Arranca, miento. <laughs> Bien. Badum. de esa violencia. ¿Qué crees que es? Juega por dentro la vergüenza, juega el miedo. No sé muy bien a qué se debe, pero es verdad que da siempre la sensación de que ellos siempre están más organizados que nosotros. Bueno, primero que ellos para conseguir dinero porque tienen una ideología común, claro. una ideología común y única. Ay, es y ustedes esto, no. El trabajo. Sí, ya. Pero ellas no. Ellas no tienen no, una ideología común, claro. A ver, aquí pecan de sesgo de confirmación. Porque están viéndolo desde su óptica. Alguien me dice una cosa fea y luego viene otro y también me la dice. Claro, pero es que eso sí, si ponemos en una balanza las barbaridades que nos dicen a nosotros. Hoy mismo me han acusado. ¡Ay, no tengo un móvil a mano, qué lástima. Hoy me han acusado de cobrar de box y encima el tío, no contento, dice: He entrado al portal de transparencia y ganas más que Pedro Sánchez. Y yo, ¿eh? ¿Qué? <laughs> ¿Y dónde me lo están ¿Por qué no ingresando? Me habías contado Porque... esto, Miguel. No, no, claro, es maravilloso, ¿no? Entonces... Miguel, no vivimos como alguien que cobra más que Pedro Sánchez, no vivimos como alguien que aparezca en el portal de transparencia. Claro, no ento... entonces a nosotros nos están constantemente lanzando acusaciones, intentando, evidentemente ese mensaje no era destinado para mí, era para la gente que entrara en la bandeja de comentarios, sembrar la sombra de dudas sobre mi persona y mi honestidad y mi credibilidad. Claro. Más luego toda la cantidad de amenazas, insultos diarios, que menos mal que ahora YouTube te lo manda pendiente de revisión y sí. no se ven, pero tú entras a pendiente de revisión y encuentras unas barbaridades. Yo no entro de... nunca directamente. No, claro, porque es que nos están todo el día amenazando. Entonces, yo podría ahora hacer como hace Pamela Valenciano y elaborar un discurso de soy una pobre víctima porque estoy siendo constantemente amenazado, insultado, increpado por la extrema izquierda que tiene una ideología común, que son comunistas, que no soportan la verdad, bla, 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 que es lo que está haciendo ella. Claro. Yo tengo que decir una cosa, también es verdad. No sé si es que ten tengo suerte y en ese caso me alegro. Yo, si soy honesta, tengo que reconocer que a mí no me gistea mucho, ¿eh? A ver, a mí por, por estas herramientas, por las herramientas de bloqueo y de silenciamiento, y porque yo creo que ya se han cansado, y como nadie les hace caso, porque directamente nadie ve sus comentarios, claro, pues pero, básicamente no. No hacemos... pero durante una época, yo durante una época he pasado, o sea, he pasado, no porque paso de ellos, pero que sí que me llegaban. Pero que sí, que llegaban. sí, que yo lo veía en Twitter, lo, lo tuyo sí, sí que es verdad. Sí, pero... Sí, 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 sí. A ver, igual te digo una cosa, a mí me pasa, yo he hablado con otros youtubers que se dedican a ámbitos completamente diferentes a los nuestros y que nos dicen, en plan, no, porque esto yo no lo puedo decir porque me cancelan, porque esto tal no sé. Claro, yo creo que también, lo mismo que decíamos del trabajo, ¿no? De que cuando, cuando la gente no cree en el trabajo, tampoco aporta para el trabajo de aquellos a quienes apoya. Uh -huh. Pues, eh, claro, cuando tú alimentas un discurso, ese discurso lo recibes. Entonces, claro. de la misma manera que pasa con los youtubers que se dedican a otra cosa y tienen miedo a hablar porque les, que les cancelen. Ese problema nosotros no lo tenemos. Nosotros Exactamente. Como nuestro canal consiste en estar cancelados. Podemos decir la barbaridad claro. que se nos ocurra, que no nos van a cancelar. Exactamente. Eh, si le dice, dice lo siguiente, decir... como si. Sí, dime. No, 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 acaba de leer y luego apunto una cosa. Dice, lo dice como si la organización fuera un superpoder de la extrema derecha y no que la gente sepa trabajar ni priorizar actividades. Efectivamente. Tal claro. cual, tal cual. Dime, Miguel. ¿Sabéis la razón por la que os amenazan con violencia física menos? Porque, porque sois mujeres. Somos claro, claro. <laughs> eh, Porque es que no me pasa solo a mí. A David, a Isaac, Uf. es de locos. O sea, Pero, sí. pero amenazas sí. de violencia a David, física. Yo creo que David tiene el hobby de, de subir los comentarios que recibe a sus stories. Y yo digo, tío, pero O sea, literalmente, sí, sí, le, le, ¿tiene unas ganas de pegarle a David? Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, dice Fuente Ariel Black, es que me encanta. La semana que viene le mando 10 dólares a Miguel para que su salario se acerque un poquito más al salario de Pedro Sánchez. Me encanta. Pues Pedro Sánchez, verdad, que lo sepas, pregunta. que lo sepas. Pedro Sánchez no es el que más cobra, ¿no? No, que va. No, no, que va, no, no, para no. nada, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Dime, es que Valentina. Tú, tú vi que ya me conoces, o sea, no tengo nada que confesarte nuevo, me estoy meando. Vas a hacer pis, vale, veo. Sí, no no, no, no es pasa nada. Que me conocen, si es que no tengo que decir nada, ahí vengo. No vale. tardo nada. Vale, vale. Di Miguel. Yo ya he acabado de hablar. Ah, vale. Patrick dice, muchas personas me hacen la misma crítica. Debe ser la malvada ultraderecha organizada. <risa> <risa> Tío, Patrick tiene cada cosa, es tan ingeniosa. Que sepáis que todas las tiras cómicas que publico son de Patrick, ¿vale? Todas sí, las verdad. tiras cómicas de mi personaje las hace Patrick. Y tiene o no tiene chispa, tiene o no tiene gracia. Es brutal, o sea, es, es un brutal. cómico brutal. Dice, eso, o tal vez tus burradas son muy obvias, Pamelita. Postdata, dibujito rápido en Twitter. Vamos espérate a que venga Valen, no lo pongas sí. ahora. Espérate que venga Valen. Vale, 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 vale. Eh, de... Gracias, Real... Patrick. Me hace gracia porque hay como una proyección. No, la derecha va a votar en bloque. La derecha se organiza para votar. La derecha es una sola y es en plan. No eh, tiene no ni, tenés puta, ni idea puta idea lo que es idea, la derecha. Porque dentro de la derecha hay democristianos, conservadores, liberales clásicos, minarquistas, paleolibertarios, los libertarians, anarcocapitalistas, reaccionarios, eh, carlistas. Poner de acuerdo a la derecha y precisamente porque es que la derecha <laughs> tiene como sujeto político al individuo claro. y la izquierda tiene sujetos revolucionarios que son colectivos el feminismo a las mujeres el marxismo al, al proletariado poner de acuerdo a la derecha es súper difícil y súper complicado como decía la vieja rusa la minoría más pequeña es el individuo hay un chiste que dice si tú metes a cuatro liberales en una isla y vuelves al año siguiente tan fundado cinco partidos <laughs> o sea, es, es que <laughs> La derecha claro. es imposible ponerle acuerdo. Exacto. Es imposible. Igual un pacto de mínimos de vamos a intentar bajar este impuesto, o vamos a, pero es mega complicado. En cambio, la izquierda sí, pero porque la izquierda también se moviliza mucho en contra de. Claro. El odio la moviliza saco. El, el, claro. el que viene Franco, todo eso, o que viene Pinochet, o que viene el que toque en el país de turno, ¿no? Exactamente. Pero es, son muy de movilizarse en contra de, más que a favor de. Eso claro, explicaba ya. también Agustín Laje con el tema de revoluciones moleculares. Salen contra el gobierno, cada uno con su reivindicación. Mm. Uno dirá que si las pensiones, otro dirá que si los salarios, otro dirá que si las minorías raciales, otro colectivo LGTB. Pero todos salen en contra de algo, no para proponer, sino para ir en contra de. Claro, y porque ellos a sí mismos, al concebir a la sociedad como colectivos o como colectividades, piensan mm. que el, el contrincante o el que les lleve la contraria es otro colectivo más, este es el colectivo de los fachas y ya está, y ahí ya se quedan tranquilos, en fin, bueno vamos a seguir Venga. el dibujito, ah sí, es verdad, es verdad es verdad, es verdad, perdón, vale esperar un momento, nos han hecho dibujito sí, claro. nos han hecho dibujito, nos ha hecho dibujito Patrick lo... nos dibujito nos ha hecho dibujito espérate a ver si me sale, sí me ha salido, me ha salido lo primero eh, copiar enlace esperar que lo pongo aquí aquí está Esperar. Por lo, por lo grande. Sí, pero ahora. Aquí está. Es un arma efectiva. Eh, Valentín es un arma efectiva contra Pamela. Lo he entendido. Entendí la referencia. Muchas, muchas gracias, Patrick. Es que no me puedo reír ni, retuitear, ni retuitearlo sin que me denuncie. Ah, ¿Tú crees? Bueno. No hay, nada, no, no hay veo que veo que hay nada, no. Valenciano le paga 50 euros al mes a Laia Serra solo para que busque las menciones hacia ella de mi cuenta. Eso es muy posible, ¿eh? Eso sí yo es me muy temo, posible. Yo me temo que alguna que otra vez de estas que te ha parecido. Entra... Ay, perdón, perdón. Ya, dime. Ahora sin tempestiva, se habrá dicho, no, esta vez no voy a responder a Valentina. Se habrá ido a dormir, habrá empezado a dar vueltas en la cama y al final se habrá levantado, habrá cogido el móvil y con toda la rabia. No sé qué, no sé cuándo. <laughs> es que no puedo. <laughs> A ver, espera que lo pongo así. Ah, Nosotras para protegernos de esa violencia. ¿Qué crees que es? ¿Juega por dentro la vergüenza? ¿Juega el miedo? No sé muy bien a qué se debe, pero es verdad que da siempre la sensación de que ellos siempre están más organizados que nosotros. Bueno, lo primero que yo, ellos para conseguir dinero es porque tienen una ideología común. Claro. Una ideología común y única, que es, es doctrina. O sea, aparte que es la mentira, es doctrina. Cuando de verdad la doctrina es como el lineamiento único, pues no se pelean. Pasa como la derecha, se dicen dos cosas en público, ¿Ah? pero pues luego a la hora de... Me hace gracia porque ellas han basado absolutamente todo su discurso en eslóganes pedorros que son como mantras que repiten, mm. Mm -hmm. que sí. no es un debate lógico ni nada de argumentar, de exponer datos. ¿Qué va? Es decir, nos matan por ser mujeres. Vivas nos queremos. Juana está Soy en y casa, borracha. Los... Soy sí. y borracha, claro. Todo es mantra y mantra y mantra. Lo mismo, ¿no? Entonces, eso, por eso ellos funcionan que estén organizados, porque tienen como esa ideología aparte de la mentira y la impunidad. Tienen mucha impunidad. Y como ellos, como victimarios, se si dicen víctimas, pues es fácil ir llorando por la esquina. Otra Nosotros... vez lo ha repetido, ellos como victimarios, porque el simple hecho de decir que me han puesto una denuncia falsa ya es automáticamente sinónimo de que esa persona es un maltratador, porque todos los hombres maltratados son maltratadores. O sea, ¿os dais cuenta de la lógica perversa que hay dentro? Ese sí, argumento circular. Bueno, aparte de argumentos circular, por supuesto, pero vincular constantemente y sistemáticamente a los hombres que consiguen denunciar una denuncia falsa con hombres maltratadores. O sea, el maltratado con el maltratador. Es que es impresionante el, el, la carencia absoluta de empatía que tienen, tío. Es mm. impresionante. Como somos víctimas de verdad, es decir, de verdad de verdad Hasta que pasan, en mi caso, 20 años De contar mi historia de, de violencia machista Entre el miedo, la vergüenza, que te juzguen Que no te crean, todo eso no te permite organizarte Estás con tu dolor y no te permite hacerle Ojalá el... O... O sea, el Antonio saliera y dijera la verdad Tío, el Antonio o, Si no hace falta, si no hace falta, si lo ha dicho ella misma ¿Qué, qué tío, O sea, ¿qué hace que la víctima Seas tú y no Antonio cuando tú misma Has dicho que os pegabais entre vosotros es, Eso mujer? es eso es. Y que a la mujer hay que creerla sí o sí, siempre otro mantra. Y que, como no, dijo oye, Valentina antes, ¿no? ¿no dijiste al principio que tenías una entrevista de ella donde decías, no, claro, es que hace 20 años, cuando yo empecé con el monólogo, eh, claro, entonces, ¿qué la de de machista, entonces, ¿qué le iba a decir en la denuncia que nos pegamos entre nosotros? Y es como. Sí, aparte que fijaos lo perverso de querer contraponer el sentimiento de necesito ser creída al Estado de Derecho, de que tienes que demostrar la, que tienes que demostrar la culpabilidad de del denunciado. Y quieres sustituirlo porque tenga que demostrar su inocencia solo porque ella sí lo siente, que es que es terrorífico, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Sería volver a juicios inquisitoriales de. O oh, no, coño, cuando estábamos aquí en la posguerra, este tío es un rojo, ala. Ya está. A la exacto. cárcel y me quedo con su huerta. <laughs> ya está. Claro. La, la, la compañera va al lado para decir, hagamos una asociación junta! Sí, sí. Pero porque de verdad hemos sido víctimas. Ahora, cuando es mentira, tiene dinero, ideología, respaldo, lobby, te juntas con tres colegas Ahora, más. espera, probo, espera! Uh, cuando es mentira, ella ha dicho, porque de verdad sufrimos violencia, y ella dice luego, ahora cuando es mentira, no, no era que las denuncias falsas no existían. No, o sí que existen, son muchas, y todas las hacen los hombres. Eso es, eso es. Eh, es muy guay, ¿no? Porque dice, no, es que se juntan con tres colegas, y es como, ¿y Irene Montero qué ha hecho? Que se ha juntado con todas sus amigas en el Ministerio de Igualdad. Y eso va con poder y con presupuesto y con acceso y con sus garras bien, bien agarrado el BOE. Por favor. No, no, pero Dios, fíjate sí, cómo no, ha hail, hilado, no. porque hemos pasado de que hay un pacto secreto de hombres para tener a las mujeres aterrorizadas con la cultura de la violación, es decir, que yo mm. le digo a un agresor: usa de esa para que tenga miedo. Claro. Hemos pasado a que no, que son tres señores, señoros, mejor dicho, que acaban de ver al Real Madrid contra el Barça. Y dicen, oye, ¿por qué no hacemos un lobby para poner denuncias <laughs> falsas? Que se podría resumir así, no sería ni una reducción al absurdo, es lo que ha dicho ella. Tal ¿Sí? cual. Tira sí. para adelante y encima, ¿no? Con todo el poderío. Claro, yo es que estaba pensando justo en la vergüenza por esto de esto que les llaman, ¿no? A estas madres eh, secuestradoras, ¿no? Tiene que ser terrible verte de A ver. No es como de... que hayan con cometido un delito de sustracción de menores. Claro, <laughs> como para, para llamadas secuestradoras. Claro llaman secuestradora y como dicen barbaridades de ti y de tus hijos cuando tú eres la que estás intentando proteger a tus hijos y precisamente alejarles de la persona que os ha hecho daño que es tu ex marido o tu expareja pues sí, Es que hay un texto en arrancamiento en la obra que dice y paso yo de ir a denunciar a ser la denunciada eso lo dicen todas las madres todas esto me pareció esto me pareció rocambolesco tío de verdad o sea Mira cuando parte. todos sabemos y esto lo han explicado un montón de abogadas vale eh, como, como Giovanna Carril, que si en un conflicto entre una pareja, si el hombre va a denunciar primero a la, a la mujer por violencia en la pareja, el policía le dice: Mira, ¿no es te que. Conviene yo, porque luego va no esa denuncia y sale ganando esa. Claro, porque si yo yo ahora la voy a tener que llamar para que ella declare. Si ella viene y se le ocurre denunciarte a ti, tú te vas a tener que dormir en el calabozo. Ella no. Entonces, ¿de ¿qué cojones me estás hablando, Pamela? Por Dios. O sea, ¿en serio deberíais estar en contacto con personas que lleven estos casos de estos hombres falsamente denunciados? ¿Es que estáis negando una realidad que no que, que, que existe. Bueno, dime... No, María. no, y aparte que, que ha habido varios casos, y lo sé por testimonios directos, de hombres maltratados que han ido a la comisaría a interponer sí. una denuncia contra su pareja y el policía en un ejercicio de falta de profesionalidad les ha recomendado no denunciar porque entonces ella le pone una denuncia de vuelta y el que, es que se gana la voz es que, a él. A ver, por supuesto, eso se conocen casos a montones, pero es que además ya son las propias maltratadoras las que cuando su pareja se quiere separar, ni siquiera denunciarlas, separar, dejar la relación, las tías le dicen, "¿Tú me dejas? Y yo a ti te denuncio por maltrato, por violencia de género." Y sabes quién mm. sale perdiendo, ¿verdad? Claro. claro. Y claro. de hecho me acabo de acordar ahora que experto comentó un vídeo que salió en este de Policías en Acción, sí. en el que había una intervención policial en la que ella sí. la había, le, le tuvieron que llevar a él para que le cosieran, para que le pusieran puntos, porque le había sí. hecho una brecha. Sí. Y experto sacó la ley de que siempre que ocurre algo así, que tienen que ingresar a alguien para coserlo, para lo que sea, automáticamente han de detener a la persona que ha agredido, la mujer reconociendo que se lo había hecho ella. Empezó a ser condicionada por los agentes que le empezaron a hacer preguntas capciosas de: ¿pero te ha pegado primero él? O sea, intentar para no eh, Para no detenerse la detenida, claro. buscar que ni siquiera es que la, ha salido del discurso de la tía, decir: A ver, sí, he tenido que hacer esto porque me estaba reventando a hostias contra la pared. No, no, no. Oye, ¿pero te ha pegado él a ti primero? <laughs> claro. Yo a saber no denuncio porque he acabado yo para la palestra, yo intentando proteger a mi criatura y he acabado yo denunciada, he acabado yo con amenaza de cárcel, he acabado yo sin custodia compartida, he acabado yo sin patria potestad, o sea, horroroso. Y luego, por, claro, lo medio de comunicación, y una de las que más lo ha hecho, un saludito que vida en Rosa Quintana, o sea, abierto telediario, diciendo un montón de cosas de secuestradora, de, que lo que han hecho es proteger. ¿Sabes? O, o la gente dice, no, bueno, no, pero no, no, carcita, no, no, ha... no, 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 pero vamos a ver, el que pone lo de lo de las sustracciones es el juez. Claro, exactamente, la, 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 la no, lo, no lo dice. Claro. claro la, la periodista, periodista lo que hace es no hacerse con una sentencia. Claro, claro, y aparte, que ella está aquí hablando. Esto, esto, esto yo creo que es algo que hemos pasado por alto. Pero Pamela Valenciano pareciera que está hablando de que la generalidad de todos los casos en donde hay un conflicto de, de, de custodia compartida o de, de, de tenencia de los menores, eh, las madres sufren por un patriarcado opresor que los hijos se los llevan los padres. Y no, señora, usted Todo está ahora mismo... Haciéndose eco de cuatro o cinco excepciones, en donde la, el, el juez ha visto que son unos casos tan flagrantes de que la madre realmente es una maltratadora, en todos demostrado, que le quita la custodia a la madre. Y entonces la madre, eh, aconsejada por los colectivos feministas a los que tú estás sirviendo, entonces es cuando hacen todo este paripé de las madres protectoras. Que son cuatro, ya te digo, son muy pocos casos. O sea, en total serán que unas 10, 15, 20, las que sean, pero en comparación a todos los casos que hay, son pocas, ¿vale? Pero no, eso no solo eso, Vicky, es y, que pareciera a... que está generalizando, como si no, fuera así siempre. Pero tenemos también dos casos en los que ya había una sentencia con el tema de la custodia por malos tratos, sí. y en los dos pasó algo parecido. El primero fue la madre de Gijón que le dio un cóctel de medicamentos para acabar con la vida. Dice: Es que es mía, no sé qué tal cual, para no entregar la custodia, que fue excusada apelando a la salud mental por la prensa. Y tenemos también otro caso que fue clamoroso de una mujer, sí, que, que lo llamaron suicidio extendido, porque se arrojó por la ventana con los hijos. Mientras sí. que cuando eh, ha, ha habido casos también de hombres que han hecho eso, de lanzarse al vacío con los hijos, ya ahí sí que hablan de homicidio. O sea, no, 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 y además me encanta porque son madres protectoras hasta el momento en el que llegan al punto en el que se cargan a los hijos. Y ahí dices claro. ¿y ahora? ¿Ahora cómo claro. argumentas lo de protectora? ¿De qué ha protegido a quién? De la vida lo ha protegido. Claro. Eh, pero te digo sí, una que cosa, voy a decir algo ahí. impopular, ¿no? Estas mujeres no son madres protectoras porque suceden casos como el de Yaisa, donde terminan matando a la hija para impedir que el padre recupere la custodia. O casos como el de Lara Iris, donde su propia madre, guardia civil, hizo lo mismo. Ahora bien, imagínate un caso, vamos a poner, porque yo digo, son residuales. No me dan los números para que hayan tantas madres protectoras para los poquísimos casos residuales donde ocurre eso. Pero puede haber algún caso donde de verdad un niño esté siendo víctima de malos tratos por parte de su padre, la justicia no logre verlo y le termine dando la custodia al padre, al maltratador. Esto. Puede, en algún caso puede pasar, porque sí. el mundo es muy sí. diverso y hay casos para todo. Sí. Pero en ese caso, si tú secuestras a tu hijo a fin de protegerlo de verdad, entonces lo que digan por medios de comunicación, lo que digan cuatro youtubers, lo que diga o no Pamela Palenciano, Marina Lobo o el Ministerio de Igualdad, te la suda. Y para empezar, no empiezas a pedir que se legisle sobre eso, porque entiendes que la circunstancia de tu hijo no es la circunstancia de los hijos en general. Y que si tú has tenido que llegar a esa medida para proteger a tu hijo, es porque existe una medida que se contrapone para proteger a miles y miles. Y yo no puedo, para mi circunstancia particular que es ultra residual, pedir que se legisle en favor de tantísimas maltratadoras que van a utilizar unas situaciones que pueden llegar a ser reales en casos muy determinados, ¿para, para, para, para qué? ¿Para desproteger a cientos y cientos de niños a fin de proteger a uno pues mira no quizás te, te tienes que hacer cargo de las consecuencias y te digo me lo imagino yo no soy madre pero me pongo en ese lugar y me imagino que si yo soy madre y me encuentro en una situación así lo último que me importa es la legalidad no voy a estar peleando por eso voy a estar peleando claro. por mi hijo y sabes claro. lo que me importa que no que hayan <coughs> mil niños protegidos o un niño protegido me importa que haya mil uno protegidos claro claro, claro. Es porque lo habrá hecho. Ha hecho proteger a su hijo, a su hija que nunca le ha escuchado la justicia, eso es lo que ha hecho. Mm. Y aunque se considere un delito, no lo es proteger a tu Y delito es que la justicia no crea a un menor que verbaliza, dibuja e insinúa, no me quiero ir con mi padre porque me hace daño, porque me pega... Para, 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 toca, para, para para, para, no. para, para, Que verbaliza, este... dibuja e insinúa que ha sido abusado por el padre. No que madre va a un médico X y dice, no, es que mi hijo me dice que tal. Y en el, en el informe dice, mi madre, eh, la madre refiere que no sé qué. Ni siquiera claro. han exterminado al niño, Pamela, no te inventes las cosas. Eso ha pasado con María Sevilla, la cual, de, la, la cual tú defiendes. Sí, pero es que recientemente tuvimos un caso parecido de un menor, pues en Almería o en Sevilla, no me acuerdo ahora, creo que fue en Andalucía, de un menor que, que el padre llegó a ingresar en prisión, que había sido condicionado por la psicóloga y por la madre para decir eso y que luego se demostró que no. Y este hombre ya había pasado sus años en prisión. Bueno, eh, claro. ¿estás hablando del caso donde intervino a Dima? Me pillas ahí porque es un caso que salió a la luz hace cosa de dos o tres meses más o menos. Por Entonces, fecha te puedes un ubicar. Un poco más antiguo eh, que habrá sido hace. Yo había empezado el gimnasio, me acuerdo que me entrené en el gimnasio. Habrá sido hace sí un poquito más. Yo todavía estaba en España. Pero hay una asociación que de hecho creo que era de Sevilla si no mal recuerdo. Sí. Bueno no de Andalucía en general funcionaba en toda Andalucía. Bueno es lo mismo que tú cuentas Miguel. Solo uh -huh. que la asociación entera a la que estaba eh, asociada la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía. Ese caso? es el caso, ese es el caso, ese sí. Teo, el caso de Teo, del hombre sí. que estuvo en prisión y que luego tuvieron que decirle, "No, mira, la Junta de Andalucía te tiene que indemnizar porque resulta que las psicólogas de esta gente a la que desde las instituciones le pagábamos mentían." Claro. Y resulta que es, o sea, ese es el caso que ha recibido una condena, pero tú te pones a investigar a, a Dima y tienen un coladero de casos así que es impresionante. Yo recopilé varios en un vídeo. Pues qué ese fuerte. es el caso al que, el que yo estaba refiriéndome. Increíble. Pero aparte de todo ello, es que si. ¿Por qué para unas cosas y otras no? Porque Samuel ha manifestado tener miedo a María Sevilla y no lo han tenido en cuenta de cara a indultarla. Claro. Entonces, esto es como. Son los niños de Schrödinger. Si tienen un relato que se corresponde a lo que yo quiero, sí. Pero si no, no hay que hacerles caso. Claro. Como decía Beatriz Jimeno, que, ¿Beatriz, Jimeno era? Sí, Beatriz Jimeno, que escribió un artículo en público sobre pidiendo el indulto a María Sevilla, diciendo que llegará el día en que haya que pedirle perdón a esos niños. Ojo, esto fue mucho tiempo antes de que Samuel empezara a hablar públicamente. Claro, claro cuando salió Samuel, Samuel a hablar, yo a mí automáticamente, se me vino el recuerdo de, del artículo de Beatriz Jimeno, y le escribí Beatriz: Mira lo que ha dicho el niño, le vas a pedir perdón. Claro. Pero, pero, no, hombre, que le va a pedir. Pero de todas maneras, ellas tienen una respuesta para todo. Eso es violencia vicaria. O sea, que el niño diga que le tiene miedo a la madre, eso es porque se lo ha dicho el padre. No es síndrome de alienación parental, que eso no existe. Es violencia vicaria. Dice claro. Lops 80. ¡Ey, Valen! ¡Qué guapa ella! Buenas noches, chiques. Muchas gracias, Lops 80. ¡Mua! Besazo para ti. No quiero, ¿por qué no quieres? Porque no quiero y llora. A lo mejor la siguiente pregunta, espérate que te va a contar lo que le hace si le escucha, pero si cierras carpetazo, ya que tú luego se retracta, porque tengo un procedimiento también de retractarse, que también le pasa a las mujeres que denuncian violencia machista claro. y que está estudiado psicológicamente, que te retractas por el miedo, no por la mentira. Y ha habido casos de que luego estaba pensando que esos espera, niños... Para, de... para, 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 sí. da, da, dato cultureta del color, no se puede uno retractar una denuncia de violencia de género en España, como mucho te puedes negar a declarar, pero la denuncia no se retracta. O sea, Sí, porque va la, la fiscalía de oficio. Y, ya para siempre. De sí, sí, va la fiscalía de oficio. Continúan de oficio. Como mucho continúan sin tu declaración, pero continuar, continúan. ¡Qué no, pero aparte, yo creo que esto lo quiere hilar con lo que metieron en la ley de libertad sexual de revictimizar a, a la víctima y que tenga que declarar varias veces. Pero claro, es que el argumento este se cae por y su propio peso. Eso, porque favor. claro, tú dices, no, es que estás obligando a la víctima, asumiendo que es víctima aunque no haya una sentencia, a revivir el trauma ya. Pero es que si a mí me atracan por la calle. Pues a mí me pegan una paliza, también me causan un a trauma. También me revive el trauma. Claro. Claro. Claro, y eso lo pedía. A ver si. ¿Qué, qué, qué puesto ocupaba la María Ángeles Carmona? Que no me acuerdo ahora. No, me, no sé ni quién es. es <laughs> bueno, es la que propuso originalmente. Es, eh, Directora del Observatorio de Violencia Doméstica. Sí. no puede ser, ¿no? Presidenta del Observatorio contra okay. la Violencia Doméstica y de Género. Esa es la que proponía que las mujeres, esa fue la primera en decir en España que las mujeres eh, tuvieran que declarar una sola vez. Ah, vale, Para, para evitar, eh, los delitos de, de falso testimonio, para que no claro. se contradiga. Ya sean más mayores y ya hayan podido hablar. No sé si se si ha habido algún caso de repente de, oye, niños que hayan dicho, oye, no, yo ahora quiero denunciar a mi padre y efectivamente la, la razón la tenía mi madre. Pues bueno, hay un caso espeluznante y muy resiliente que es Marta Zure, que escribió el libro Ella Soy yo, que aparte habla de, de, del abuso de su padre, pero también del maltrato de su madre. Ella no tuvo una madre protectora. Marta Surya no la tuvo y es bestia eso también. Pero bueno, ahora mismo hemos hablado con varios niños no, y niñas que no. han estado viendo la obra. ¿Qué, qué? Que me encanta que dice. Que su padre la maltrataba y la madre también que no fue protectora, ¿no? Es que tenía dos padres maltratadores. Fin. Claro. No hace falta hacer diferenciación. Arrancamiento. Nerea que tiene 20 años que ha contado su historia, que se escapó con 13 años de la casa de su padre, porque la justicia la obligó a irse con su abusador, y Nerea está viendo arranca. Nerea está los ensayos de arrancamiento, porque en esta obra los ensayos han venido madres y criaturas que ahora son mayores. Luego hay otra niña que tiene 16 años que es menor pero que está a punto de emanciparse. Que ella es eh, la niña esta famosa que se metió una grabadora en el calcetín hace unos años, y gracias a que se metió esa grabadora en el calcetín, no, 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 la justicia no la obliga a ver al padre, y se nota que esta niña no ha sido arrancada de su madre, o sea, se nota que tiene un vínculo con la madre. Por tanto, ella dentro de su dolor verbalice y te cuenta, fíjate sí, que yo he visto los vídeos de las cosas que le ha hecho a su o sea, brutal. Esos vídeos no se pueden hacer públicos porque están protegidos, porque o sea, que sí que están los niños y niñas cuando van hay... sí. Esto es perverso de cojones porque se está, bus está buscando casos de psicópatas que son anecdóticos sí. afortunadamente, y más en Occidente que tenemos una cultura de protección al, al desfavorecido más arraigada para justificar su relato e intentando dar a entender que es la norma. Claro. Y claro, si, si tú me hablas en primera instancia de que María Sevilla es una madre protectora y después me cuentas un caso de una agresión sexual contra una hija de un padre, tú lo que me estás intentando es crear la idea de que Rafael ¿De que Marcos... Estaba María en... Claro, Ojo. claro, claro, pero es que eso lo hacen siempre. Y lo, lo maravilloso además es que cuando nos acusan de negacionistas a nosotros, lo que te encuentras es que... Nosotros y cualquier persona que nos vea, pues nosotros, y lo hemos dicho hace un rato, no negamos que pueden haber padres maltratadores o incluso casos donde se falle en contra del bienestar superior del menor, por supuesto. Claro. Pero ellas sí que están negando que existan denuncias falsas, que existan mujeres dispuestas a arruinar a sus propios hijos, la psique de sus propios hijos y su, su vida y su futuro, para vengarse de sus exparejas, para conseguir algún tipo de rédito económico o lo que fuere. ¿Quiénes claro. son los negacionistas? Claro. No y aparte de todo lo que acabas de decir uh -huh. es que llevamos la mitad del vídeo y es la primera vez que habla de los menores como una víctima porque ha estado todo el rato refiriéndose a la madre, a la madre. y el menor pasa a ser un complemento de la mujer. Claro, y aparte que se refiere a los menores como criaturas, no se vaya a referir como niños, no como criaturas como... ¿Sabes bueno. lo que pasa? Igual eso eh, rompe una lanza en favor de Pamela y creo que puede ser por, porque el novio es latinoamericano y se le pegan las expresiones, porque aquí en Latinoamericana en, en Latinoamericana en Latinoamérica se usa mucho lo de criatura para referirse a los niños. Pero es que sí, vale, y aquí en España también pero ¿Ah, sí? es que ellas lo sueltan como... Lo, los. Lo han no, tiene, no... no tiene género Criatura, sí, lo han cogido lo como para no tener que decir niños y niñas, dicen criaturas. Sí. Ya está. Eh, Waldo dice: Entonces en España las leyes se dictan en los sentimientos de ciertos colectivos y en sus lágrimas son toda la evidencia que pueden haber. Correcto, ese Un poco, es sí. el, eso es lo que pasa en España, exactamente. A ver, esa sería la guía, pero afortunadamente queda la praxis del juez, que si ve una incoherencia muy grande, lo lógico es que diga: No, mira, esto es una denuncia falsa. De hecho. Ahora mismo estamos en que un 67% de las acusaciones, según Libertad Digital, de Biogen son falsas. O sea que estamos hablando. ¿Y dónde sacan lo... el número? ¿Cómo lo extraen? Ahora te lo muestro, dame un segundito. ¿Y está hablando mientras? Lo busco. Eh, bueno, me imagino que, me imagino que son de. Porque se, archivan, falsas, porque que se archivan. archivan. Que se archivan. Claro, pero eso no necesariamente implica que sean falsas. No, Bien, pero sí cierto, desde luego no son lo suficientemente contundentes como para que eso sea. Claro, se es que ahí juicio. está, ese es el tema, porque en las archivadas, lo que pasa con las archivadas es que no se puede afirmar que sean falsas, pero tampoco mm. se puede afirmar que sean ciertas. Claro, ese exactamente. El tema. Justamente no hay evidencia suficiente para sacar ninguna conclusión. Ergo, se archiva. Claro. claro, pero si solo el 23% acaban en condena, ese dato que sacaban ellas de que solo el 0,001 de las denuncias por Biogen son falsas, que solo han repetido muchísimas esta saciedad, es, es falso. Que en realidad es... para mí esto es se... cierto porque técnicamente cualquier persona que no sea condenada tiene que ser sí. considerada inocente. Eh, si bien el titular es cierto... Yo aquí creo que la mejor manera en realidad de tirar abajo la cifra de las denuncias falsas es simplemente explicar cómo las sacan. Cuando tú claro. explicas cómo se llega a esa cifra, por lógica, cualquier persona que no quiera jugar a ser subnormal te va a reconocer que no está bien sacada. ¿Claro? claro, lo que pasa es que el problema que tenemos es que, a diferencia de otros delitos, no se persigue la denuncia falsa de oficio, con lo cual no podemos tener el dato. ¿De? Mira, tenemos eh, un 77% o el porcentaje que fuera, un 50% de denuncias por denuncia falsa. Entonces, como la fiscalía se niega a operar de oficio y cuando una persona sale de un litigio judicial tan largo y se ha gastado tanto dinero, lo menos que quiere es seguir con abogados de por medio, pues no podemos demostrarlo. Pero no, desde lo que se puede eso... demostrar es hmm. que justamente la falta de, de, de casos de oficio, porque la, mismamente la memoria fiscal de cada año te explica cómo se recogen las denuncias falsas y te dicen, bueno, pues partimos de las retiradas de la acusación. Claro. Las retiradas de acusación son las que se persiguen de oficio, digamos. O sea, se, va, se evalúan para más tarde ver si se persiguen de oficio o no. Y si tú tienes 160.000 denuncias por violencia de género al año, de las cuales el 80% termina en absoluciones o archivos, 77% son archivos, entonces, eh, y luego te encuentras que las retiradas de acusación son entre 18 y 30 margen te queda para las denuncias falsas <laughs> Exacto. o sea la, el máximo número que te pueden salir es 30, 30 de 160.000 claro, claro, claro claro, y ahí es donde sacan ellas el número del 0,000 no, es no, así se lo crea. Eh, pues sí. espera, ¿dónde estaba esto? aquí vale, aquí está un montón de niños y niñas que han sido abusados, que si, que si hoy por hoy viven con el padre, como te digo, se han retractado y dicen que la madre mintió cuando lloran. Sí. Es parte del siendo de la nación parental, que el padre se consigue ah. como hacerle creer que lo que... Y no puede ser que sea verdad que hayan mentido en algún momento, eso no lo contemplamos. No, pero es <laughs> que lo, lo más perverso de todo es que está asumiendo que los casos de abusos a menores los comete el padre y la madre sí no. sí, exactamente. Eh, pero puedes volver a poner porque creo que o, o he entendido algo mal, y quiero volverlo a escuchar por las dudas con el padre, como te digo, se han retractado y dicen que la madre mintió cuando lloran. Mm. Es parte del síndrome de la nación parental, que el padre consigue como hacerle... Mira, creer... No mira, que acaba consigue. de reconocer que existe el síndrome de la nación parental, vale, escuche sí. bien. Sí, 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 sí. Pero si lo o sea, comete el varón... El síndrome de la nación parental sí existe, Pamela. Hace sí. dos minutos en este mismo programa estabas diciendo que no tenía sustento científico. Es verdad, es verdad, y que lo había inventado un pedófilo, es verdad. Que lo había inventado no. un pedófilo, y dice, no, porque cuando se van con el padre, de mayores dicen, el, 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 mi madre mentía, eso es síndrome de la parental. Oiga, Pamela. Claro, pero si lo hacen los hombres solo. Eh, dice Potato Flip, Valen, me causa las mismas emociones que Miguel y Henry Cavill. <laughs> o sea... Eh, no sé cómo tomarme eso <risa> <risa> yo me lo tomo como que me estás disputando el, 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 la atracción sexual que le genero a potato eso eso es eso no vale le doy eh aunque se imaginó porque su madre se lo metió en la cabeza no espero ya llegará el momento en que vean, porque la obra tiene un par de guiños para que cuando eso pase puedan recordar lo que han vivido eso te iba a decir que justo hemos vivido muchos estos años estos casos no de, de pederastia por parte de la iglesia por ejemplo que de pequeños incluso se llegaron a que pensar... todos los condenamos por cierto pero vosotros no condenáis eh, los independiente vuestros. independientemente de que lo condenamos que es cierto que lo condenamos esto es gracioso porque lo que se llevó al Congreso por parte de Podemos y PSOE sí. era condenar y perseguir los casos de abusos a menores por parte de la Iglesia y luego se hizo un y se dijo, no, mira, Vox y PP protegen los abusos de la Iglesia, no, porque es que lo que Vox y PP quería era que se persiguieran todos y desglosaron todos los casos de abusos que se cometían a menores y en primer lugar, bueno, en primer lugar exactamente no. Pero de los primeros lugares venían los profesores. ¿Quieres tú decir que todos los profesores abusen de claro, menores? Claro, claro. No, lo que pasa es que los profesores pasan más tiempo con niños. Y si tú eres un pedo y quieres acceder a niños, te metes a la educación. Ya hace años, ¿quiénes eran los que tenían contacto con los niños? Los curas. Entonces, Dale. estaban parapetándose en que el 0,1 o el porcentaje que fuera, que era minúsculo, ínfimo, de los abusos que eran cometidos por la iglesia, eran la norma. Y encima, claro. y, y encima dejar fuera todas las agresiones que hay, que en los primeros lugares iban, por cierto, familiares, y gente o sea, del entorno cercano o sea, a la vida. O sea, justamente quería aprovechar, a ver, yo escucho de profesores y denuncia falsa y lo junto todo en mi cabeza y te saco una noticia que me acuerdo. Eh, aquí en Argentina está habiendo una movilización enorme de docentes falsamente denunciados y yo me preguntaba no o sea cuando empecé a escuchar de eso y digo por qué o sea cuáles son las motivaciones no es el mismo caso como de, de mujeres que denuncian falsamente a sus exparejas porque la ley viene con unos beneficios incluidos para ellos y yo me puse a pensar qué coño motiva a que se hagan tantas denuncias falsas a docentes no serán ciertas me puse a pensar por un momento y un claro, día me lo explicaron ¿eh? claro es verdad sobre todo ahora que bueno más allá de todos los problemas que hay con la ley Lucio, que es agridulce porque es una puta mierda con lo que se pretendía hacer originalmente sí. y tal. Una de las cosas que propone son los protocolos, de reforzar los protocolos de denuncia de casos de abuso sexual infantil cuando se, un profesor, un médico, etcétera, lo, lo ve. Previo sí. a esto, igual ya existían protocolos para que en una institución educativa, por ejemplo, si un profesor ve eh, síntomas de abuso sexual en uno de sus alumnos, eh, se inicie un protocolo para protegerlo. Uh -huh. ¿Qué pasa en Argentina? Pues resulta que. Cuando hay profesores que advierten de que existe abuso sexual en alguno de sus alumnos o que podría haberlo, y se da inicio al protocolo, en la familia donde se comete el abuso, acusan al docente para sacarse la, la acusación de encima. ¡Wow! Maravilla. Qué fuerte. Mirar claro. lo que dice Capi. Los abusos en la iglesia son el 0,2% de los abusos totales. Si de verdad estuvieseis comprometidos con las víctimas, os centraríais en otras instituciones Exacto, y no tema. en la iglesia. La CIA. No, no, Mares, claro. Mujer... Pero, un segundo. Pero es que la perversidad de lo que intentaron llevar ante el Congreso era no investigar todos los casos fuera de la iglesia. Claro. O sea, que claro. es terrible. Entonces... El, el 99,8% no quedarían investigados. Y dices, ¿tú, claro. Es que un coladero dice el de la CIA, para esta mujer es preferible que los niños se hubieran sido abusados a que no lo hayan sido y solo hayan sido manipulados y estas son las buenas terrible, pero acabo de acordarme acabo de acordarme de otra cosa que es que PSOE y Podemos bloquearon la comisión de investigación en el congreso del caso de abusos a menores tuteladas en Baleares es verdad es verdad es verdad que había sido su imaginación, que eso no había ocurrido y luego pasados los años resulta que ya tenían recuerdos mucho más vividos y como que algo en su cabeza les había ayudado a desbloquear esos recuerdos, ¿no? Así pasa con, todo, así pasa con las violencias, pero sobre todo con el abuso sexual infantil, sobre todo cuando te pasa en la infancia, es... Bueno, yo he flipado con una de las cosas que he descubierto, tía, de lo más oscuro que hay en este mundo, que es el abuso sexual infantil y los psiquiátricos. Lo sí. que aquí hice una... Aquí la obra de los más solos lo que voy a hacer ahora en El Salvador habla de un área de un psiquiátrico de aquí, o sea, un, un hospital, cárcel, manicomio, y digamos, como el psiquiatra y la cárcel. Son los sí. tres, los tres temas donde hay un abuso de poder Vaya, brutal además. y que son sostienen, sostienen como todos los cursos del sistema, ¿no? De la gente que ha sido víctima de abuso sexual infantil, ya sea por parte de algún familiar, del padre o de la iglesia, tal, sí que es verdad que el recuerdo. Pero del padre, del padre o de la iglesia. Todo viene cuando eres mucho más mayor. Y en de la muy madre rectos. o de la profesora. Hacer, profesora es que que o todo eso. Cuando este padre de uno de estos niños o niñas denuncia a la madre, ¿eh, ¿qué le espera a esa madre? Es decir, ¿hay una condena de cárcel? ¿Ya no puede volver a ver a sus hijos nunca más? ¿Y cuando sean adultos? Es decir, ¿cómo, cómo se gestiona en estos casos? Depende de la condena, o sea, depende de, de cómo sea la denuncia. porque yo conozco Pero qué tontería, tú no le puedes prohibir a una persona adulta juntarse con otra persona adulta. Si el, no. si el adulto. Que ha sufrido abusos en la infancia o que ha sido secuestro o lo que sea, de mayor, decide perdonar a su madre, puede perfectamente tomar un café con ella. Si no quieres, porque no le da la gana, es una persona adulta. No la tienes mm -hmm. que tutelar ni forzarle a, a, a revivir un vínculo que él no quiere tener. Madres que han perdido la patria potestad porque han desobedecido. Una vez que tú desobedeces, o pierdes la patria potestad o vas a la cárcel. ¿no? Sí. Eh, y, y hay como caso de caso, porque María Sevilla, aunque está en prisión, pero ha ido un tiempo que está viendo a su hijo, ahora no, ya se verá que, por qué. En fin, que yo no, no puedo ¿Por Porque no quiere. Misma, cada, una, cada una tiene como una. Porque el, porque el chaval no quiere. Porque claro. no quiere, ya está. La Condena dependiendo de si ha desobedecido o no. Una vez que tú me no entregas. Es más, para encuentrar... un segundito, un segundito, que me voy a guardar otra cosa. Eh, la madre de Gijón ya tenía la orden, pero es que hubo otro caso reciente. De un filicidio también cometido por parte de la madre, sí. que también tenía una orden de entregar la custodia que ella estaba reiteradamente incumpliendo. Además, el titular es bastante explícito porque dice: El hermano confiesa que le dijo ella, lo maté porque es mi, es mi hijo y es de mío no es de nadie. O sea que. La que, más caro, la, la, que la drogó. Sí, más claro el tema posesivo es imposible. Y aquí había una orden judicial de que entregue la custodia. Y precisamente por no detenerla, que es lo que Pamela Palenciano está condenando, que se detenga a la madre secuestradora, es que lamentablemente no se pudo salvar la vida del menor. Claro. claro. Y la, 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 claro, el, el tema es que ese ha sido un caso concreto, pero si se hiciese lo que pretende Pamela Palenciano, no sería un caso anecdótico, sino que sería la norma. Exacto. Bueno, oh, no sé si se va del país. Mismo Bienvenido. caso en Argentina, el caso de Milo, un niño que fue asesinado por la madre eh, cuando se enteró de que a los tres días tenía que entregar al niño en custodia al padre. Se le, hay suficiente evidencia que muestra que la tía estaba mandando mensajes en plan de antes de entregárselo al padre lo mató. Bueno, el otro día ha quedado en libertad. Estupendo. <laughs> Tremendo. O te, ahí viene la parte más heavy ¿no? cuando incluso ellas cumplen aunque cumplen y entren la criatura y la criatura va con el padre siendo agredida en psicológica, física, sexualmente acaban los niños y las niñas pegándole a las madres tía. eso también se produce un montón que dice, que yo no me quiero ir y tú me obligas que yo me vaya y la madre no, no, es que si no te entrego acabo yo presa Exacto. y no te puedo ver y la, y la criatura como lo que hace es pagar toda la violencia que el padre ejerce contra ella contra la madre tía. O sea, Solo, que son patrones claro. tan comunes suaves, eso. brutales eso, es malos. de las madres claro, claro mucho por el chat lo de cuidado con la censura que viene y quería que nos recordaras como bueno, ocurre... esto ya son otros temas eh, este era el tema que veníamos a hablar hoy aquí porque Fantástico. ahora se va a poner a hablar de la censura de, de que se está que es la censura ya sabes que para ellas la censura es que no les paguen a ellas sus eh, monólogos y sus obras de teatro vale que ya no se las financien y que los ayuntamientos ya no las financien y porque o sea, yo tengo están... que pagar impuestos para algo con... es que me hace una gracia <laughs> Ese es el punto. Tengo es Que además somos que están censurados no. ahora mismo. Sí, eh, están como, por ejemplo, no sé, Infoblogger y los Meconios, que no están claro. recibiendo subvenciones de, del Estado. Que es Exactamente. Cuidado. Entonces, bueno, ahora se pone a hablar sobre eso y luego también habla sobre lo, lo que está pasando en El Salvador con Bukele y todo la, la, el tema este de que han metido en presos a todas las pandillas y todo... Bueno, pues sí es eso no. ya es otro tema aparte. Pero bueno, ese era el tema que nos preocupaba. Eh, y nada, Pero es que me toca aquí to conclusiones, chicos. No, la conclusión Miguel final Miguel. es que me toca profundamente las narices tener que financiar un discurso con el, que estoy, con el que no estoy para nada de acuerdo y que lo conciban como un derecho. Pero cómo tú vas a justificar que a mira tan, vamos a poner el caso de una madre soltera. Porque una madre soltera tiene que pagar parte de su nómina cuando tiene otras preocupaciones, tanto que le preocupan las madres a conveniencia. Para financiarle el discurso a esta tía, Exacto. para que esta tía se lucre ganando siete mil pavos por charla. ¿Qué cachondeo es, que es este? Es, es muy sencilla la pregunta, Pamela Valenciano: ¿Qué parte del sueldo de una mujer que se levanta todas las mañanas al, a las 6 de la mañana para trabajar necesitas tú y para qué? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Vale? Y cada vez que pienses que tienes todo el derecho del mundo a soltar veneno con el dinero de todos, piensa en esa señora que se tiene que levantar a las 6 de la mañana Pero para darle de comer a sus hijos. Eh, dice Alberto Niós, imagina que son diputados y Vox y PP necesitan sus votos para gobernar. ¿Cuáles serían las condiciones? <laughs> no hay gobierno. <laughs> o sea, no que que si tú que pues ¿Cuáles es... serían no. nuestras ah, condiciones para darles nuestro voto, entiendo yo? Imagina que son diputados. Y Tú vos... eres diputada por el grupo mixto y necesitan sí. tus votos para... y necesitan tu apoyo para una coalición. Ah, de que gobierno. deroguen la ley integral de violencia de género y que se acaben los chiringuitos de todos los artistas. Pero no pueden hacer eso, porque para derogar la biogénera pues no necesitan una. Ya, pero no. no bueno, pero que lo planteen. Mayoría... O sea, claro, pero, pero necesitas necesitan necesitan una mayoría lo... parlamentaria. Sí, que lo intenten que, intenten. que intenten que no siga la ley integral de violencia de género. Eso. Muchas gracias, Alberto. ¡Muah! Besito para ti. Dime Valentina. Es que, les pediría que va... algo distinto a cada uno. Porque ya. hay mucho trecho entre uno y otro como para pedirles lo mismo. Exactamente. exactamente. Dice Fuente Ariel Black. Es que me encanta. Dice: Una Pamela Valenciano salvaje ha aparecido. Vicky y Miguel han elegido a Valentina. Valentina ha usado sus argumentos. Es súper efectivo. Es que chiquita cátedra ha quedado aquí la amiga, ¿eh? Claro, y encima. ¿Cómo tienes esa memoria de acordarte de todos los nombres y de todo, tía? Hay, hay un pasaje de... No de... Sé. <laughs> Me sale... <laughs> es, no lo es que es el blanco. blanco, eres mi héroe, <laughs> es verdad. En el retorno del rey va en, van en el rey Zeoden y parte de la comunidad del anillo, los que habían sobrevivido, a pedirle cuentas a Saruman que lo tenía Barbol retenido en, en Northank, la torre del mago de Isengard. Uh -huh. Y el poder que tenía Saruman eran, era el don de la palabra, ese era el poder, cada Aistari cada tenía un poder. Y después del discurso que dio Saruman, Theoden tenía que replicarle, hacerle una réplica. Y sonaba como un cuervo graznando, al lado de lo, lo bello que era lo que había dicho Saruman, que les estaba manipulando. Yo creo que cada vez que he intervenido yo después de los argumentos que ha dado Valen, yo parecía un cuervo cuñadeando, o sea, ha sido una cosa que le ha hecho un innover. Aquí en directo a las Pamela. Sabes Increíble. cuál es mi problema Que creo que vosotros seréis la persona ideal para, las personas ideales Para ayudarme Que de hecho Miguel ya lo ha hecho bastante Con una ¿Cuál? asesoría que me dio para el canal Que es no verdad. sé sacarle provecho Que no sé cómo ganar views en base a estas cosas Que me sé A ver, yo te digo Te digo mi, mi truco Mi truco es Muchísimo contenido, ya está sí, Eso es el único yo truco el único pero, truco que yo te puedo decir que me funciona. Pero, por, ejemplo, digo, a ver, tú, por ejemplo, yo hago. A, aprovecho. Hola. Eh, delante de 809 <laughs> personas pidiendo consejos. Eh, yo tengo un directo, ¿no? En un directo normal de, de la Furia que trato cuatro temas. Pues eso sí, los corto y extractos y mucho contenido. Claro. Ahora, un directo como este, donde yo puedo ponerme a revisar algo y sacar toda la mierda que tengo acumulada en el cerebro que no me sirve para nada más que para soltarla. ¿Cómo le saco provecho yo a esto? Si es algo largo que no se me va a ver nadie luego en diferido. Cógese, No, coño, como que no. Tú cógese la, la parte donde habla Pamela y la parte en la que le respondes tú, miras que dure ocho minutos, para arriba. Con vale. todo. Tú, 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 sí. tú, tú. Y, es el, que y yo le no pones recortes, un título. Mira, vamos a hacer a una cosa. Yo os voy a ofrecer, de hecho, de forma, de forma seria. Que si vosotros me ayudáis... Mira, aquí, es que, aquí está, está canal, la clave de todo. Enseñar... enseñar carne. carne. <risa> <risa> eh, yo os doy un porcentaje. Si queréis haceros empresita, ayudáis en mi canal y lleváis el porcentaje que queráis, que no sea la si mayoría. Yo, claro. Si yo tuviera tiempo, Valentina, de verdad. Estoy una es empresa, yo, Vicky. Estoy, estoy, o sea, todo lo que hago durante todo el día es hacer vídeos para YouTube y Miguel igual. O sea, estamos... Ya no podemos más. tenéis que o sea, encontrar día, una manera, tenéis que encontrar, una... de verdad os lo digo, una manera de explotar el conocimiento que tenéis en esto, ¿eh? Ya, bueno. Eh, mira, pues hay por ahí alguna idea. Hay alguna idea y además hay una idea con televisión. Ya te española, diremos. Ya, pero ya, ya, vi, que, ya, vi que estamos no en vivo. Nada, no decir, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No voy a decir nada, no voy a decir nada más. Luego, hay por ahí no una me veo obligada a preguntaros cosas. No, ya privado. te digo. Me, me vais a pagar todos los españoles. Miguel está ya con cara a... de preocupado. No, Miguel está con cara de Vicky, cállate la boca. O sea, es una lingüina y va por ir largando las cosas. No he dicho nada, no he dicho no. nada. Además, todavía tengo que decir que sí. Esperar, esperar. <laughs> vale, bueno, pues nada, chicos, nos vemos el próximo Casando Orcos en el canal de este señor de aquí que vive conmigo y que está aquí también. Me está enfadado, pero no te enfades. Que es un, poco, un poquito boca chancla, niña. <laughs> bueno, no pasa nada. Bueno, eh, muchas gracias, Valentina, por haber estado hoy aquí. No sé si tienes algo que decir sobre, sobre todo lo que hemos visto de Pamela Palenciana. Yo me imagino que tú ya te lo imaginarías todo. Eh, a ver, lo mismo de siempre, disappointed but not surprised. <laughs> no sé qué has dicho. Me decepciona, Disappoint pero no me ah, sorprende. Vale. Ah, vale, vale, vale. <laughs> Bueno, chicos, pues nada. Nos vemos en el próximo Casando Orcos. Un besito a todos. ¡Mua! Gracias. Chao. Chao, 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 chao. Espérate que lo encuentro esto aquí. Chao. Adiós.